Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Dios le bendiga. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Oremos, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, una vez más, Señor. Agradecidos por tu grande bendición, el Señor, que nos has dado, Señor, estos días, Señor. Gracias por ello. Venimos en esta tarde, Señor, sabiendo, Señor, que estábamos reunidos con ese propósito, Señor, de llenarnos más de tu palabra, Señor. Oh, gracias, Señor, por nuestro hermano Eber. Gracias por ello, Señor. Usted le dé palabras cada día, sabiduría, Señor. Y gracias, Señor, por todo, Señor, que todo sea para beneficio de nuestras almas, Señor. Para así tener cada día un crecimiento espiritual más, Señor. Y llegar a esa plenitud de Cristo. Gracias, Señor, por todo. Que no vayamos a nuestros hogares de la misma forma que hemos venido, Señor, sino cada día más lleno de tu palabra, Señor. Agradecemos por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Cantemos este cántico. La novia está marchando otra vez. Aleluya. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. La novia está marchando otra vez. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez, aleluya, como la primera novia de Pentecostés. La novia está marchando otra vez, la novia está marchando otra vez, la novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Aleluya. La novia está marchando otra vez, como la primera novia, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Hermano, nunca perdamos paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firme y adelante, firme y adelante, marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. Aleluya. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firme y adelante, firme y adelante, marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. La novia está marchando otra vez, la novia está marchando otra vez, como la primera novia, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Aleluya. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Dios le dio una visión al profeta. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez, como la primera novia, como la primera novia de Pentecostés. La novia está marchando otra vez. Aleluya. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. La novia está marchando otra vez. La
novia está marchando otra vez. Sí, Señor. Como la primera novia de Pentecostés, en ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Aleluya. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés, en ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Aleluya. Hermano, nunca perdamos el pastor. A ver el rapto, vamos a llegar. Sí, Señor. Firme y adelante, marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. Aleluya. Hermano, nunca perdamos el paso. A fe de rapto vamos a llegar. Firme y adelante. Firme y adelante, marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. La novia está marchando otra vez. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Aleluya. La novia está marchando otra vez, como la primera novia, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder, pues ella y la palabra uno son. Pues ella y la palabra uno son. Pues ella y la palabra uno son. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Por un momento tomen sus asientos. Nuestro hermano Teo. Aleluya, tiene un poema, gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, les saludo en el nombre de precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ante que todo esto quiero agradecerles por lo que han hecho, por esta reunión para que se realice. Estoy muy contento del esfuerzo de cada uno de ustedes que han tenido, desde un niño hasta el más anciano, cómo se han esforzado, estoy agradecido. Y aún más por recibir esta palabra, cada vez más revelación, y eso es lo que necesita nuestro corazón, de escuchar a estos siervos de Dios, de que la verdad para mí es que Dios ha encarnado en cada uno de ellos, de mi hermano Amancio, de mi hermano Ever, de mi hermano Juancho. Oh Señor, estoy tan contento y agradecido, yo creo que ustedes también. Gracias. Y quiero agradecerle también esto a mi Señor con un pequeño poema, voy a lecturar, titulado El arte de la guerra. Ese es para la novia. Dice: sabemos que del pozo del abismo han salido millones de demonios sobre la faz de la tierra para hacer a la novia guerra. Pero también sabemos que el cielo se ha abierto y nuestras teofanías han bajado para influenciarnos a seguir adelante como verdaderos soldados de Cristo. Ya la lucha ha comenzado. Y al ministerio quíntuple el Señor le ha revelado de todas las estrategias que el enemigo ha tomado. Ahora, los cinco ministerios están en acción, preparando a su pueblo para esta ocasión.
y como base es la localización del enemigo con el fin de conocer sus estrategias. Porque si conoces al enemigo, ganarás, y si lo ignoras, perderás. Una operación cristiana implica humildad, y la humildad significa victoria, porque para subir hay que primero bajar. No puedes combatir para ganar con un ejército desarmado. Ármate con la coraza de la verdad y ciñe tus lomos con la justicia y la fe. Y toma tu espada, que es la palabra de Dios, y remata al enemigo con la oración, pero hazlo de corazón. Desanima al enemigo con tu constancia. Utiliza tu carácter para confundirlo. Sorpréndelo con la oración, orando siempre y en toda ocasión. Tu lucha debe de ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque si luchas con el corazón, ganarás. Y si lo haces con la mente, perderás. Debes saber que el desorden llega del orden. La cobardía surge del valor y la debilidad brota de la fuerza. Sé rápido como el trueno que relumbra antes que hayas podido taparte los oídos, y veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. No permanezcas en terreno peligroso, no muestres tus debilidades al enemigo, él puede aprovecharse y vencerte, pues si quieres paz, prepárate para la guerra. Porque si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ni en las pruebas ni en las luchas correrás peligro. Gracias. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Cantemos un cántico más. La novia de Cristo vencerá. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. En esta de perversa, la novia de Cristo vencerá. Aleluya. Gloria. Asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo nuestro Dios en esta era perversa, él sacará una novia perfecta que le demostrará al diablo que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó y aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero. Pero esta novia no será igual. Aleluya. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será. Porque fiel a la palabra, porque fiel a la palabra.
ella permanecerá hasta el fin. Esta es la perversa, aleluya. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá. Aleluya. Hasta el fin. En medio de un gran fango asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Aleluya. Asimismo nuestro Dios en esta era perversa, Él sacará una novia perfecta, perfecta, que le demostrará al diablo que ella no es como Eva, que a la palabra de este yo y aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero, pero esta novia no será igual. Aleluya. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Aleluya. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Sí, Señor. Y le demostrará al diablo que como Eva ya no será. Gloria. Palabra, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el. En esta la perversa, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, sí, Señor, y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Aleluya. Sí, Señor. Gloria. Aleluya. Gloria, Señor. Yo bendiga a cada hermano esta tarde. Y su cuerpo y su deseo de conocer más de Dios. Ve, y queremos tener, crear una atmósfera correcta donde Dios pueda darnos, ve, y de una manera especial su palabra a nuestro corazón. Es una promesa que tuviera hambre y sed será saciado. Y de verdad que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces debemos obtener primero. Y Dios es una fuente de bendiciones sin límites. Pongamos nuestro corazón con un anhelo ferviente de poder conocerlo a Él por su palabra. Entonces, pero también está con nosotros nuestro hermano Juancho. Y queremos tener la bendición de que nos hable algunas palabras también. Siempre hay algo, ve usted, que puede bendecir nuestra alma. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya.
quiero saludarles a todos. ¿Pueden tomar su asiento solo un momento? Quiero saludarles a todos ustedes una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. He estado muy cansado. Estos días han sido días fuertes. La predicación de la palabra, usted sabe que el profeta dijo que un sermón de 2 horas equivale a un día de trabajo, ¿verdad? Un día de trabajo fuerte. Entonces, hemos estado predicando desde la semana pasada y solamente quería saludarlos, ¿verdad? Quería pues decir pues de lo que he visto, ¿verdad? Porque así dijo el Señor Jesucristo, de lo que nosotros sabemos, de esto hablamos. Entonces, para mí pues fue una experiencia muy bonita estar con ustedes aquí el día viernes, poder conocerlos, a los hermanos que no los conocía, y también pues observar lo que el Señor ha estado haciendo en medio de ustedes. Y confiando, ¿verdad?, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Esa es la confianza que tenemos. Y pues es algo especial mirar lo que el Señor ha estado haciendo en medio de los jóvenes, de los niños. Es algo que está pues en la palabra. Dice que cuando el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, dice que los viejos tendrían sueños, pero los jóvenes tendrían visiones. Eso quiere decir que una persona adulta tendría que cerrar los ojos para ver algo y dormirse, mientras que un joven estaría despierto y va a tener una visión tremenda. Gracias al Señor que el hermano Amancio es un joven, ¿verdad? Así que bueno, solamente quiero estimularlos pues al amor fraternal, estimularlos también a una experiencia real, una experiencia genuina con el Señor. Yo creo que nunca, nunca será suficiente. Siempre necesitaremos una relación más intensa con el Espíritu Santo. El profeta dijo que no era cada día, ni cada hora, ni cada minuto. Él dijo, tiene que ser cada momento. Una experiencia con el Señor tiene que ser cada momento. Y es el Espíritu Santo revelando su palabra en nuestro corazón. Y cuando eso viene, viene no para hacernos engreídos, ¿verdad? Ni para hacernos mejores personas que los demás. Viene para humillarnos a nosotros. Y nosotros decir, Padre, te doy gracias y te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. Y se las ha revelado a los pequeños. Realmente yo he estado orando al Señor por los últimos años. He estado viniendo al Ecuador. Quizás hace como 20 años la primera vez que vinimos. Y luego en diversos años estuve regresando, visitando diferentes iglesias. Y si había algo, pues algo en nuestro corazón es que realmente hacía falta algo aquí en el Ecuador. Hacía falta un lugar donde la palabra estuviera completa. Yo no estoy diciendo que los demás hermanos no lo tienen, yo estoy diciendo que hacía falta un lugar así. Y bueno, agradecemos al Señor. Sabemos que todo esto ha sido a través de una gran lucha, ¿verdad? Ha sido a través de una gran prueba. ¿Y cuál de las cosas que hemos recibido de parte de Dios vienen fáciles? Ninguna. Todas las cosas vienen por medio de una tremenda batalla. Usted quiere un cambio de nombre, usted tiene que agarrarse del muslo del Elá Elohim lo suficiente como para que lo cambie. Ninguna de estas cosas vienen así regaladas. Es el Espíritu Santo mirando, porque carácter no es un don, sino una victoria. Entonces, hace falta un lugar donde la palabra tuviera el protagonismo y la palabra tuviera la preeminencia. Usted sabe que la palabra del Señor viene para traer una identidad al corazón del creyente. Si hay una de las cosas hermosas que la palabra de Dios tiene, es que es la forma universal que ella es, la forma única que ella es y la diversidad que la palabra del Señor tiene. Nosotros somos hijos de un mismo padre y sin embargo no nos parecemos. Mira, yo tengo hermanos que son más delgados que yo o más altos que yo, pero no podemos negar que todos somos hijos del mismo padre. Pero el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros una personalidad. Entonces esa es la forma en que el Espíritu Santo trabaja con el creyente. El hermano Eber tiene una forma de predicar y es el Espíritu Santo haciéndolo. El hermano Amancio tiene una forma de predicar y es el Espíritu Santo haciéndolo. Quizás este pequeño siervo también tiene una manera y es el Espíritu Santo tratando de bendecir al pueblo. Así que en todo esto se cumple Romanos 11, 35 y 36, donde dice que por él, para él y por él, y para él sea la gloria y la honra, porque todas las cosas son de él. Así que estos ministerios, esta visitación del Espíritu Santo, esto que ha estado aconteciendo en medio de ustedes, no es, ¿verdad?, para hacernos a nosotros más creídos, ¿verdad?, o más grandes, sino simplemente para decir, Señor, te damos gracias porque te acordaste de nosotros. Te bendecimos y te alabamos por eso. Gloria al Señor Jesús. Bueno, yo no quiero quitarle lugar a los maestros esta tarde. Yo ni siquiera sabía que iba a decir algo.
pero simplemente quiero expresarles pues mi amor cristiano a ustedes. Estaba diciéndole al hermano Amancio que para finales de julio, a principios de agosto, entonces podremos venir para tener una serie de cultos con ustedes. Confiamos que el Señor nos va a bendecir ricamente. Dios les bendiga, mis hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes. Aleluya. Gloria al Señor. Es una bendición, ¿verdad?, que yo nos dé momentos especiales donde, hermanos, ¿verdad?, que a veces el tiempo es muy escaso y Dios nos permite estar juntos con predicadores de lujo en el asiento también. Y esa es una gran bendición, probando que Dios puede darnos abundancia cuando Él da. Y ese es su amor, porque cuando el amor de Dios es expresado, Él siempre provee su palabra. Entonces, bueno, damos gracias a Dios por todo y queremos que el tiempo esté centrado en la... El hermano Ever tenga su tiempo. Sin límites. Pase, hermano. Gloria al Señor. Estamos orando por hermano Juancho. En julio de repente está con nosotros y estamos muy agradecidos que esté con nosotros también. Que Dios lo bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de verdad de estar otra vez con ustedes aquí. El Señor ha sido muy bueno al permitir que nos relacionemos. No solamente relacionarnos como amigos, porque sabemos que este es un tiempo de unidad donde la gente se está juntando por diversas cosas: política, economía, modas, diversión, deportes. Pero Dios dijo que este habría también un tiempo, en este tiempo habría un tipo de unión diferente, el cual sería una unión invisible de Cristo con su novia, sería la novia con la palabra. Así que al sabernos parte de este movimiento nos sentimos muy bendecidos de estar incluidos dentro de este plan y de poder encontrar hermanos y hermanas como ustedes que están dispuestos, preparados para que la obra del Señor pueda ser hecha también a través nuestro. Bien, en la reunión que tuvimos con hermano Amancio allá en Chiclayo, después de estar en Lima, estamos conversando algunos temitas ahí en la oficina y él me comentó que sería bueno si es que pudiéramos traer esas cosas aquí y conversarlas como amigos. No es que son cosas tan profundas ni tampoco son cosas tan pequeñas, porque cuando el profeta nos habló a nosotros dijo de que esto que él enseñaba no era ABC, pero a pesar de que no es ABC hay cosas que son, unas cosas son más profundas, otras cosas son menos profundas, pero todas pertenecen a la universidad del Señor. Así que si Él nos puede ayudar en esta tarde para poder expresar estos pensamientos que pueden hacer más firme nuestra convicción, creo que estaremos contentos con eso. Vamos a ponernos en pie para hacer una pequeña oración. Recuerde, esta reunión es una reunión informal, donde si es que algo no está entendido, usted puede decir: hermano, yo quisiera de que eso que usted dijo lo pudiera aclarar. Y si es que está dentro de mí, si Dios puso dentro de mí poder aclarar ese punto, lo pudiera aclarar. Y si no puedo, no quiero que usted se decepcione porque no conozco todas las cosas, porque no hay hombre en la tierra que pueda conocer todas las cosas. El único que sabe todo es Dios. Y cuando Él nos quiere revelar a nosotros, estamos agradecidos de que Él nos pueda revelar. Así que mientras que estemos confiando en que todas las cosas reposan en sus manos, creo que eso no desilusionará a nadie. Así que oramos. Nuestro Altísimo Padre Celestial, quien nos enseñó que de Él venimos y hacia Él vamos, y que nos dijo, Señor, que el propósito de nuestra jornada aquí en la tierra sería para adorarte. Al ver, Señor, al mundo fallando en esto, hombres, mujeres, fallando en este entendimiento, denominaciones fallando totalmente, Señor, miles de kilómetros lejos de este propósito, y aún viendo, Señor, creyentes que fueron sacados por un profeta, vagando en el desierto, sin entender, Señor, cuál fue el propósito por el cual fueron sacados, cómo es que nuestro corazón tiembla, Señor,
al querer, Señor, que nuestra experiencia no sea como la de ellos, sino que tú cumplas en nosotros la razón para la cual fuimos sacados de Babilonia, Señor. No para perecer en el desierto, no para perder batallas, Señor, sino para vencer a cada paso, para poder llegar, Señor, a poseer aquella porción de tierra que nuestro Josué pudo discernir, pudo comprender que nuestras madres allá clamaron para posicionarnos, Señor. Así que estamos aquí con ese propósito y sabemos que el hombre no puede hacerlo. Es Josué quien nos posicionará. Así que oramos que ese gran Josué pueda venir en esta hora y tomar control de todos nosotros y ayudarnos, Señor. Nosotros te daremos a ti toda la gloria. Queremos hacer como el pez, movernos libremente en el agua. Queremos hacer como el águila, extender nuestras alas y remontarnos más arriba de la tempestad, Señor. Poder volar allá a la peña, a la roca de los siglos, Señor. Contemplar tu gracia, que nos maraville, Señor. Así nos encomendamos a ti, sabiendo, Señor, que tú eres el mismo Dios que puede cerrar bocas y abrir bocas. Así que desata nuestra lengua para hablar de tu gloria. Pero la capacidad tuya permanece inmutable de poder cerrar la boca también y atar los labios para no decir nada, Señor, que quite gloria a tu nombre y que no traiga edificación a tu pueblo. Así que por eso nos sometemos a ti voluntariamente. Entregamos nuestro espíritu en obediencia a tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Bien, aleluya, gloria al Señor. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, posible que todas estas cosas ustedes ya las conocen, tal vez de un ángulo, tal vez de otro ángulo, pero ustedes posiblemente ya las conocen. Y estamos agradecidos por poderle hablar a un pueblo que ya conoce estas cosas. Pero permita que podamos remachar alguno de estos puntitos que van a ayudarnos a crecer, a saber dónde estamos parados. Porque fe no está edificada en un yo creo, el Señor me va a ayudar, sino que fe está fundamentada sólidamente en la roca de la revelación. No puede ser una fe, no, el Señor así lo dijo, sino que tiene que ser establecido en nosotros. Tenemos que tener un entendimiento de qué es lo que Dios quiso dejarnos a nosotros. Entonces, cuando leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne, aquel verbo se hizo Jesús. Así que entonces, cuando tomamos esa pequeña porción de la palabra, mucho de eso depende de nuestra fe. Porque el hermano Branham dice de que el Logos, en el libro de exposición de las edades de la iglesia, dice que el Logos significa la expresión, la exégesis. Cuando él dice la exégesis, dice la explicación profunda de lo que Dios era. Eso significa el Logos, significa la sustancia misma de Dios. Si pudiéramos tomar a Dios y meterlo en un extractor espiritual, conocen lo que es un extractor, ¿verdad? Un electrodoméstico, y metiéramos a Dios dentro de ese extractor espiritual y sacáramos la esencia de eso, lo que saldría sería Jesús, el Logos. Eso es lo que saldría de Dios. Pues el hermano Branham dice que el corazón mismo de Dios es Jesús. Así que si podemos entender lo que Jesús es, si podremos saber quién es Jesús, porque en la mitad de la Biblia Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Ellos dijeron: dicen que eres Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Y luego él preguntó: ¿pero qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Así que desde ese punto de vista nos damos cuenta de que hay muchos pensamientos allá afuera de lo que él es, pero ahora él está interesado no de lo que ellos dicen, él está interesado de lo que nosotros pensamos de él. ¿Qué decimos de él? ¿Qué dicen ustedes? No solo que piensan, sino que dicen, porque lo que dice revela tu pensamiento. Así que él está diciendo: ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Todos callaron, nadie pudo hablar. Pero uno pudo decir: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, usted conoce todas esas cosas. ¿Cómo es que dijo que eso se lo reveló? No se lo reveló ni carne ni sangre,
sino el Padre que está en los cielos. Esa escritura la hemos tomado tantas veces. El Padre que está en el cielo. Ahora, pero cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo está diciendo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántas veces hemos leído esa escritura? Un montón de veces. Ahora, yo quiero de alguna manera, como dijo el profeta, instrucción divina no vendrá solamente por comparar versículo con versículo. Instrucción divina no es solamente comparar cita con cita, sino que tiene un factor sobrenatural. Hay un factor sobrenatural. Comparar cita con cita está bien. Comparar versículo con versículo está bien, pero hay un factor sobrenatural en eso. Y eso es Dios viniendo a nosotros a revelarnos estas cosas. El hermano Branca dijo, revelación es la cosa más importante por la que tenemos que orar. Algunas veces hemos hablado cómo es que revelación es diferente de inspiración. Creo que sí entendemos la diferencia entre revelación e inspiración. Dios puede inspirar, Dios puede revelar, pero revelación es un poco más grande que inspiración. Toda la Biblia está hecha por inspiración, el libro de Pedro. Sí, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando Moisés habló, cuando Jeremías habló, cuando Malaquías habló, cuando Lucas habló, cuando Pedro habló, todos ellos hablaron por inspiración. Todos ellos hablaron por inspiración. Así que toda la palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, está escrito por inspiración. Inspiración no garantiza entendimiento. Inspiración no garantiza que tú entiendas lo que estás hablando, pero inspiración garantiza que lo que estás diciendo es correcto. Así no entiendas lo que digas, lo que estás haciendo sí es correcto. Entonces, cuando Jonás se fue lejos de Tarsis, lejos de Nínive, a Tarsis, eso fue por inspiración, porque Dios ya tenía, el hermano Branham dice, Dios ya tenía un pez preparado. Así que si Dios tenía un pez preparado y Jonás tomó un camino de desobediencia, entre comillas, y se fue hacia Tarsis en vez de irse a Nínive. Si él hubiera ido a Nínive, ese pez hubiera quedado esperando en vano. Pero el profeta dijo, ese pez ya estaba preparado en cierto lugar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su inspiración haría que Jonás fuera directamente hacia donde el pez estaba. Ahora, si Jonás no hubiera hecho eso, Jesucristo en la mitad de la Biblia, él no hubiera podido tener una escritura a la cual al referirse, porque dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y no le será dada señal sino a la del profeta Jonás. Si Jonás no hubiera hecho eso, Jesucristo no hubiera tomado eso como una inspiración para referirse, porque él en los días de su ministerio, él iba a necesitar una escritura como esa. ¿Está bien? Por eso es que Jesucristo pudo tomar a Jonás, porque fue el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos acostumbrados en estos días a ver la fotografía del Cristo de Hoffman, y entonces el hermano Branham nos enseña y todos nosotros podemos ir y ver la fotografía del Cristo de Hoffman. Pero usted sabe cuándo se pintó la fotografía del Cristo de Hoffman. Esa fotografía, recuerde, nadie a través de 2000 años de cristianismo conoció cómo era Jesucristo exactamente. Después, cuando las edades empezaron, cuando Pablo empezó, Pablo no conoció a Jesucristo en su carne, lo conoció por revelación. Y después de eso, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, los pentecostales, nadie conoció la apariencia física de Jesucristo. Nadie, pero aparece un profeta con una autoridad sobrenatural, indiscutible, irrefutable, y dice, Cristo tenía la apariencia del Cristo de Hoffman, que aparece cuando está Cristo y el joven rico a los 30 años. Nadie, ninguno de nosotros puede refutar eso. ¿Por qué? Porque un profeta lo está diciendo. ¿Están de acuerdo? Yo no puedo decir que ese Cristo de Hoffman no es la apariencia de Jesús. Sí es, porque un profeta lo dijo. Pero Hoffman no conoció al profeta. Hoffman no vivió en los días del profeta. Hoffman vivió por los 1800. Y Hoffman, un artista, por lo que el profeta dice que el arte proviene de Dios. Hoffman, un artista que no vio a Dios, que no fue instruido por un profeta. Él simplemente tomó su pincel un día, la inspiración lo golpeó y él empezó a pintar. Y un profeta, ¿qué empezó a pintar? Empezó a pintar por inspiración algo que un profeta con revelación más allá entendería.
Nadie, ningún predicador dijo el rostro de Cristo es el que pintó Hoffman. Pero un profeta que vino por el 1900, en el siglo XX, pudo regresar al siglo XIX y decir, Hoffman, por inspiración, pintó el Cristo de Hoffman. Pintó el rostro de Cristo. Inspiración. Así que usted puede ver cómo es que a lo largo de toda la historia, muchas cosas se fueron hechas por inspiración, pero un profeta bajo revelación pudo conectarlas todas. ¿Está bien? Bien, me estoy demorando un poquito. Entonces, cuando estamos hablando de revelación, entonces, inspiración no garantiza que tú sepas lo que estás hablando. Revelación garantiza que tú puedas entender lo que fue inspirado. ¿Sí entendieron eso? Bien, gloria al Señor. Entonces, cuando estamos hablando de logos, en el principio era el logos. En el principio era el logos. Ahora, la palabra logos, el hermano Branham la utiliza muchas veces. Y yo no sé si sería necesario que yo tenga que citar. Creo que sería bueno que yo pueda citar algunos párrafos del profeta. El hermano Branham en el mensaje Hebreos capítulo 2, la serie de Hebreos capítulo 2, dice así: y la forma corporal fue llamada en la enseñanza bíblica logos. La forma corporal, está hablando de la forma corporal de Dios, en la enseñanza bíblica fue llamada logos. El logos que salió de Dios. Ahora ponga atención en lo que acaba de decir. El logos que salió de Dios. El logos que salió de Dios. En otras palabras, dice, otra palabra mejor para eso sería lo que llamaríamos una teofanía. El hermano Branca dice, y la teofanía es un cuerpo humano que es glorificado. Ponga atención en las palabras que él está usando. Dice, el logos que salió de Dios, una mejor palabra para eso, dijo el hermano Branham, sería la palabra teofanía. Lo cual, dijo el profeta, sería un cuerpo, ¿acaban de leerlo o no? ¿O es, qué dice? Ahora, hermanos, escuchen. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros, tropezaremos con cada escritura. Todas las denominaciones que existan, mil pudieran ser, como dijo el profeta, todas esas denominaciones tienen como fundamento, todas tienen como fundamento, entre comillas, tienen como fundamento la palabra. Todas estas denominaciones sacan sus doctrinas de la palabra, absolutamente todas. Y todos los grupos del mensaje que existen, absolutamente a todos, toman su base también, entre comillas, de párrafos del mensaje, de lo que el profeta enseñó. Entonces, ¿cómo es que puede ser que existan más de 900 denominaciones con la Biblia? ¿Cuál es el problema? El hermano Branham dice, no es conociendo el griego, libro de posición de las edades, no es conociendo el griego ni el hebreo, no es eso lo que nos da un verdadero entendimiento. Revelación, por años se nos hizo creer, ahora esto no es para ser ofensivo, porque no es nuestro propósito ser ofensivos, pero por años se nos hizo creer que la gente que viene de Norteamérica tiene más revelación que nosotros, porque el mensaje fue predicado en inglés, y además de eso, los más de 1,000 mensajes los escuchan ellos y los leen ellos, y nosotros, los pobres de Latinoamérica, tenemos 100, 200, 300, 400.
Así que ¿quién va a saber más? ¿El que tiene 100 o el que tiene 1000? Así que entonces teníamos que agachar la cabeza y decir, bueno, el que tiene 1000. Además de eso, ¿quién hablaba inglés? ¿Ustedes o nosotros? Usted. Así que nos hicieron creer que revelación estaba en Estados Unidos. Pero revelación viene del cielo. Ese es un complejo del cual Dios nos ha librado. Dios ya nos sacó de ese complejo. Otra cosa, pues le digo, hermanos, esto es una conversación entre familia. No tiene, por eso que no quería que lo transmitieran, no tiene que ser ofensivo para nadie, pero mucha gente, si usamos nombres, mucha gente dice, bueno, yo, a mí no me lo enseñó esto, le pregunté a este pastor o al otro pastor, pero a mí me vino una carta de fulano de tal de los Estados Unidos y lo que él diga eso es, porque él es la familia de, si pudiéramos decir, pero ustedes creo que me entienden. No, es que es el hijo, es el yerno, el sobrino, el nieto. Bueno, revelación no viene por el canal del ADN físico. Miren, hermanos. Cuando usted lee, vamos a una escritura. Damos gracias, hermano. Yo le agradezco al Señor, de verdad, tener amigos como Amancio, tener amigos como Juancho, que hemos empezado a pelear una dura batalla. Tal vez ustedes no puedan comprender cuán difícil es pararse en esta posición que nos estamos parando nosotros. Porque estamos peleando contra todos aquellos que por años reclamaron una posición irremovible dentro del mensaje. La palabra de ellos era el amén, el absoluto. No podíamos discutir con ellos. Eran la puerta a una nación y si ellos no abrían la puerta, nadie entraba. Y cuando ellos cerraban, esos eran el amén. Y Dios en estos días está levantando un grupo de gente, unos desconocidos. Ustedes, claro, hoy dicen el hermano Ever, pero ¿quién es el hermano Ever? Ustedes dicen, oh, nuestro hermano Amancio va a venir y ustedes se preparan, pero ¿quién es Amancio? Decimos, va a venir nuestro hermano Juancho en el mes de junio, gloria al Señor. Pero ¿quién es Juancho? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salimos? ¿Por qué es que ustedes tienen esta expectativa con personas que son don nadies? ¿Qué es lo que los trae a ustedes? Hermano, como el profeta decía, ¿qué hacía que la gente viniera a ver a Modi? Un gagoso, un tartamudo. ¿Cuál era la atracción? ¿Por qué es que ustedes se juntan? ¿Qué es lo que los trae? Tiene que haber algo que está más allá de nuestra ignorancia. Tiene que haber un atractivo más allá de la forma nuestra de vestir o de hablar. Tiene que ser un atractivo que tiene que ver con el contacto que se hace entre su corazón y Dios. Y si nosotros somos embusteros, ustedes nacieron para ser engañados por nosotros. Usted tiene que saber, usted tiene que estar seguro que usted nació para seguir lo que estamos diciendo. Si lo que decimos es mentira, usted nació para que yo lo engañara. Y yo nací para ser engañado. Pero yo estoy creyendo que lo que Dios nos dio es la luz prometida para esta hora. Ahora, eso de que Dios nos conectó no quiere decir que no tengamos divergencias, que no tengamos, ¿cuál sería la palabra más clara? Puntos de vista diferentes. No, eso no quiere decir que Juancho tiene que decir lo mismo que yo y que Amancio tiene que decir. No tiene que ser lo mismo. Pero en el fondo de nuestro ser, todavía somos los hijos de Dios que captarán la verdad. Algún día lo que yo no entiendo, como Amancio, como Juancho, como el hermano de allá, como el hermano de allá, algún día Dios me llevará a tener la misma clase de fe, porque estamos caminando hasta tener la unidad de la fe. Y las peleas que estamos teniendo, las contiendas que estamos teniendo, es por recibir la fe una vez dada a los santos. No son dos fes diferentes, no son tres fes diferentes. La fe que Dios una sola vez le dio a los santos. Por ello que apareció un profeta para volvernos a la fe que fue una vez dada. ¿Por qué? Porque el luterano no tenía la fe, el wesleyano no tenía la pentecostal, así que Dios envió un profeta para volvernos a esa fe. Amén. Fe, revelación. Entonces, para hablarles un poquitito cómo es,
¿Cómo es que la garantía no es tomar una cita, un versículo? Yo puedo tomar una cita y otro hermano dice, pero yo tengo otra. Pero el entendimiento divino es lo que hace que la palabra sea correcta. En el libro de Mateo, capítulo 17. Esto lo estábamos conversando en una sobremesa, así que es lo que yo quería compartirles. Mateo capítulo 17. ¿Están? Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así que cuando Jesús subió ahí al monte, con Jacobo, Juan y Pedro, y él se transfiguró, y Moisés y Elías aparecieron, y ellos se dieron cuenta, pudieron reconocer que ese era el Mesías. Ese era el Mesías prometido, porque la voz dijo a él oír. Entonces cuando ellos bajaron de esa transfiguración, entonces Jesucristo les dice, no vayan a decir nada de esto, que el Mesías vino, que el Hijo del Hombre está aquí, no digan nada, guárdenselo para ustedes. Entonces ellos ahora tienen un entendimiento de que el Mesías está ahí. Entonces ahora vienen a su enseñanza. Recuerden que estos eran los discípulos de Elías, el cual fue el tercer Elías, ¿verdad? Juan, el tercer Elías. Así que ellos eran gente del mensaje, no eran gente que no era del mensaje, eran gente del mensaje. En la mitad de la Biblia, para el mensaje se juntó Juan y Jesús. Se necesitaron dos hombres para completar. ¿Está bien, no? Juan y Jesús, el precursor y el precursado. Se necesitaron dos hombres para hacer eso. En los tiempos de nuestros días, Dios envió el precursor y el precursado en un solo hombre. Eran dos cosas diferentes, eran dos ministerios diferentes. Pero el precursor era William Branham, el Elías que tenía que venir. Pero el precursado era el Hijo del Hombre, el cual no era William Branham. ¿Entendieron lo que acabé de decir? ¿Entendieron lo que dije? No que William Branham no era un hijo de hombre, él era un profeta, porque el Hijo del Hombre es el ministerio profético de Dios. Pero William Branham era un hijo de hombre, el Hijo del Hombre. William Branham era un Mesías, pero el Mesías. William Branham era un Dios, pero el Dios es diferente. ¿Está bien? Entonces, William Branham, nuestro cuarto Elías, una parte estaba en él, pero había otra parte en él. Cuando él le dijo a los ángeles te hundirás. Eso no fue William Branham, eso no fue el ministerio de Elías, eso fue Jesucristo. Le pusieron la cinta y le dijeron, hermano, ¿por qué dijo esto? Yo no dije eso, dijo. Le pusieron la cinta y dijo, ese no fui yo. Amén. Así que entonces, en William Branham, en un solo cuerpo, ministraron varios espíritus. La profecía dijo, en esta reunión ministrará el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías y el espíritu de Jesucristo. ¿En qué hombre ministraron? En William Branham. En William Branham. ¿Moisés quién fue? El hombre del Éxodo. ¿Quién fue Elías? El que convirtió la fe de los padres de regreso la fe de los hijos de regreso a los padres. ¿Quién fue Jesucristo? El Hijo del Hombre que fue prometido como él para la administración entre la dispensación del sacerdocio, de la intercesión con la del Hijo de David. Por eso, cuando entendemos esas cosas no vamos a tropezar, pero cuando no entendemos esos términos simplemente los vamos a estar repitiendo sin entender qué es lo que está ocurriendo. Recuerde que una palabra es la expresión de un pensamiento. Cada vez que yo hablo tengo que tener un pensamiento respaldando lo que estoy diciendo. Yo puedo decir cualquier bobería y usted puede decir amén, gloria al Señor. Pero si yo no tengo un pensamiento claro, lo que usted entiende no es nada. Así usted grite y salte, no está entendiendo nada, porque yo mismo no estoy entendiendo lo que digo. ¿Está bien? Bien, entonces, ven aquí, Juan capítulo 17. Después de que Jesucristo les dijo que el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre, ¿está bien o no? En el versículo 9, el Hijo del Hombre, o sea que el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios hecho carne, ya está ahí.
Entonces, cuando ellos entendieron que el Mesías estaba ahí, por la enseñanza del mensajero, el cual fue Juan, el tercer Elías, entonces, versículo 10, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Están no? Mateo 17. ¿Dije Juan? Disculpen. Mateo 17. Todavía no nos vamos de Mateo. Mateo 17, 9. Ellos comprendieron que el Hijo del Hombre estaba ahí. Así que ya está revelado. Los tres años y medio de Jesucristo en la tierra, Él era el Hijo del Hombre. ¿Está claro? ¿Quién era el Hijo del Hombre? El Mesías. Dios mismo. ¿Está bien? Ya. Ahora, en el versículo siguiente, Jesús ahora le está predicando. Entonces sus discípulos le preguntaron, sus discípulos habían sido discípulos de Juan, porque no se puede llegar a creer en el Hijo del Hombre sin seguir en el ministerio de Juan. Usted no puede conocer el Hijo del Hombre sin recibir el Elías. Tiene que haber un precursor y un precursado. Esa palabrita es importante, un precursor y un precursado. No hay un precursor del precursado. Recuerde, esas palabras que han quedado, quedan así, tienen un entendimiento, porque usted tiene que enfrentarse. La guerra que tenemos es una guerra escritural. La batalla que tenemos es una batalla escritural. Así que cuando el predicador, el siervo del Señor, se para aquí y dice algo, recuerde, usted agárrese de lo que está diciendo. Si no entiende, revise y ore hasta que pueda entender, porque es una batalla escritural. Entonces hay un precursor y un precursado. El hermano Branca nos enseñó eso. Antes que Jesucristo apareciera, tenía que haber un profeta que prefiguró, era casi exactamente la palabra, Juan el Bautista. Pero el profeta dice, él era el precursor. ¿Está bien? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, le estoy diciendo otra vez, esto era gente del mensaje, porque tenemos que posicionarnos, porque la escritura no está escrita para contar una historia, la escritura está escrita para posicionarnos a nosotros. Entonces dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Así que habían preguntas. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Así que Jesucristo está tomando parte de la enseñanza de los rabinos, de los fariseos, de los saduceos, y está diciendo, es cierto, Elías a la verdad viene primero y restaurará todas las cosas. Él está colocando la palabra restaurará en el futuro. Así que él está hablando aquí, él está enseñando cómo es que la restauración sería una obra que todavía no era en sus días. Restauraría todas las cosas. ¿Está bien? Así que él está diciendo, sí, es cierto, el precursor del Hijo del Hombre es Elías. ¿Está claro eso? Bien, usted entiende eso. Entonces dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos oyeron que les había hablado de Juan el Bautista. Así dice. No oyeron. Jesús nunca habló literalmente de Juan el Bautista. En esta escritura, en este pasaje, en este mensaje, o por decirlo así, en este mensaje, en este librito, en este folleto, hay una cita, la cual dice que Jesús no dijo que él era. No dijo, Juan es el Elías que tenía que venir. Juan es el precursor. No dijo. Pero con la enseñanza de él, ellos comprendieron que Jesús, cuando hablaba así, estaba hablando de Juan. Así que eso es leer entre líneas. Entre líneas, por eso le digo, no es fijarse en una cita. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 19. ¿Están no? Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Ahora, esta es una pregunta para Juan. Este no es Jesús hablando, este es Juan hablando. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. ¿Está claro? Él dijo, yo no soy el Cristo.
Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Otro mensaje. Tenemos otro mensaje, otro librito, otro folleto del profeta que Dios nos envió. ¿Eres tú Elías? No soy Elías. Ya ven, no era Elías. Entonces, ¿eres profeta? No, no soy profeta. ¿Se dan cuenta? No era profeta. Está, aparecerá un hombre aquí grande, para el cual pienso que yo estoy preparando la plataforma. Cuando ese hombre aparezca, yo llevaré a mi iglesia a ese grupo porque yo quiero seguir. Ven, el profeta nunca dijo nada. Él nunca dijo un mensaje, una cita. ¿Están escuchando? ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, aquí Juan está diciendo, yo puedo ir, no, pero Juan dice, yo tengo una cita, que Juan dijo que él no era Elías. También tengo una cita que dice que Juan no era profeta. En este mensaje está. Pero eso no es lo que él quería decir. Porque el hermano Branham nos explica y dice que ellos le estaban preguntando si él era el profeta que venía para que la tierra fuera quemada. Dijo, no, Juan entendió, dijo, no, yo no soy ese. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién era ese? El tercer Elías. Pero la gente no comprendió, la gente se fue diciendo, no, no es Elías, no es el profeta. Mucha gente hace lo mismo en este día. ¿Por qué creen que apareció? ¿Por qué creen que han aparecido tantos hombres que quieren mover de su posición al profeta? Nosotros, hermano, los predicadores de esta hora, no hay ninguno tan grande como William Branham, y no habrá. Nadie puede sacar de su posición al profeta, porque Dios tiene un sistema. Dios tiene un sistema de un solo hombre y luego todo un pueblo. Esa es la forma de él. Así que apareció un hombre y era solo, absolutamente solo. Nadie podía enseñarle a él. Libel no le podía enseñar. Libel le dijo, no debes de usar la palabra teofanía, usa esta otra palabra. Él no le hizo caso. Libel no entendía bautismo bíblico. Yo no sé si saben quién fue Libel. Libel no conocía bautismo bíblico. Libel discutía, no entendía bien la revelación de la unidad de Dios. Siempre discutiendo, siempre discutiendo. Nadie podía cambiar la posición de ese profeta. Le dijeron, hermano Branham, nosotros lo vamos a recibir, pero usted diga que el ángel le enseñó a usted que bautizar en el nombre de Jesucristo es la forma correcta. Dígalo y nosotros le seguiremos. Digo, yo no diré que el ángel me enseñó, eso está aquí en la Biblia. Así que nuestra enseñanza es escritural. Tenemos un profeta escritural. Somos un pueblo escritural. Estamos aquí porque la escritura lo prometió. El hermano Abraham apareció no porque fuera nuestra necesidad solamente, sino porque estaba prometido. No creemos nada que no haya sido prometido. Nosotros encumbrando a un hombre, encumbrando a Amancio. Amancio. Nosotros nos llamamos Juancho, dice, el hombre de la hora. Yo también puedo decir, pero no hay hombre de la hora. El hombre de la hora es Jesucristo. No importa cuán grande pueda ser un ministerio, ese ministerio no es la totalidad de lo que Dios tiene. Todos formamos parte de un cuerpo. Dios prometió después del profeta un ministerio quíntuple. Le preguntaron, ¿habrá un avivamiento para la novia? Dijo, sí. ¿Cuál será? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el ministerio de la novia, dijo. Y será tan sencillo, tan humilde. Por eso que le estaba diciendo, ¿quién es Eber? ¿Quién es Juancho? ¿Quién es Amancio? Nada. Entonces, esa es la promesa. Por eso que tiene que estar pasado por alto. ¿Está bien? Ahora estamos viendo escrituras aquí. Ahora, pero después podemos encontrar otra cita. Cuando le preguntaron a Jesús, y Juan el Bautista dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? ¿Un profeta? Os digo, más que un profeta. Esa es otra cita, otro mensaje. Entonces, ¿cuál tiene razón? ¿Este o este? Juan dijo, no soy profeta. Acá tengo la cita. Jesús dijo, más que profeta. ¿Quién tiene la razón? Y ahí estamos. Un grupo con esto y otro grupo con lo de acá. Pero ellos entendieron de quién hablaba Jesús. Revelación. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que entonces, cuando el hermano Branham estaba hablando de la palabra logos, la gente tropezó con eso. Hasta las 10, ya. ¿Hasta las 10 o el versículo 10? ¿Cómo es? Entonces estamos hablando de estas pequeñas cositas. Yo espero que estén comprendiendo. Son pequeños detalles que estoy colocando para que ustedes no tropiecen cuando les pongan una cita.
cuando la cita venga y usted la lea, no tropiece con eso, léalo. Tiene que haber un propósito para eso. Mensaje, conducta, orden y doctrina, tomo 1. Preguntas y respuestas sobre Génesis. El hermano Branham dice, conducta, orden y doctrina número 1. Preguntas y respuestas sobre Génesis. El hermano Branham dice, cuando yo muera, dice el hermano Branham, no es literalmente, estoy parafraseando, cuando yo muera y me encuentre ya con el hermano Neville, no lo podré saludar de manos, no lo podré abrazar. Y él explica en otro mensaje, dice, porque cuando yo muera, yo seré una nubecita. Y a mí me gusta estrechar las manos y abrazar y el compañerismo. Por eso es que yo no quiero morirme. No me gusta la idea de la muerte. ¿Han leído eso algunas veces? Eso el hermano Branca lo está diciendo en conducta, orden y doctrina número 1. Porque él todavía no tenía una experiencia que le hiciera entender. Y el hermano Branca dice, yo no podré abrazar al hermano Neville, él tampoco, porque la Biblia dice que tendremos, libro de Corintios, Pablo dice, si esta casa, esta morada terrestre se deshiciere, tenemos otra eterna ya en los cielos. Él, escuchen, miren lo que él está citando. Él está citando que no podrá tocar al hermano Neville, que no lo podrá saludar, y está aplicando esa escritura, esa experiencia, la está aplicando, la está conectando con la escritura de la casa celestial eterna en los cielos. Dice, cuando yo me muera no lo podré tocar. Pero cuando él vino al mensaje de adopción, antes de la revelación de los sellos, él dijo que cuando fue al otro lado, él se miró. ¿Se recuerdan o no? Yo estoy refiriéndole ahora a experiencias. Él se miró al otro lado. Dijo, ¿qué pasó? Él había estado recostado en su cama, con la mano, diciendo, Señor, si tú me permitieras ver más allá de la cortina, eso a mí me ayudaría mucho. Yo quiero entender. Yo quiero saber qué cosa es lo que pasa más allá. Entonces él pensando en eso, mire cuál sería la aflicción de él, que Dios lo dejó avanzar hasta ese tiempo para poderle mostrar la realidad. Y cuando él pasó al otro lado, entonces él se miró y dijo, ¿qué pasó? Él no está diciendo palabritas para contarnos una experiencia. Él quiere hacer que esa experiencia sea escritural para nosotros. Entonces, él miró para abajo y dijo, me morí. Me dio un infarto, un paro cardíaco y no me di cuenta y ahora estoy muerto. Entonces, y se miró al lado de acá y dijo, usted sabe cómo es un viejo. Tiene manchas que le empiezan a salir, arrugas. Entonces él se miró y dijo, estas manos no son de viejo. Entonces él rápidamente fue, usted sabe, instintivamente fue, porque él era calvo. Ahora, aún la calvicie del profeta, ¿usted sabe cómo es que vino la calvicie del profeta? Fue porque él fue a la barbería, lo que nosotros llamamos la peluquería, y entonces el peluquero por error le vació un ácido y le quemó las raíces del cabello, y entonces se le empezaron a caer. Eso no fue una casualidad, eso no fue un error, eso no fue lo que le pasó al hermano Branham, sino que él tenía que cuadrar exactamente con todas las características que tenía Elías, Eliseo y Juan el Bautista. Él tenía que ser un hombre de desierto. ¿Por qué? Porque Juan era hombre de desierto, porque Elías hombre de desierto, Eliseo era hombre de desierto. Él tenía que ser un hombre de desierto. Elías era un odiador de mujeres, Juan un odiador de mujeres, William Branham tenía que ser un odiador de mujeres de la manera correcta, expresándolo de la manera correcta, porque él no odiaba a las mujeres, sino que esas mujeres de allá afuera, la forma de conducir, él, le amargaba ver eso, era contrario a su naturaleza. Estaba, y además de eso, Elías era calvo. El hermano Branca dijo, yo puedo ver a ese hombre mirando a la ciudad. Él no estaba mirando como turista. Sus ojos se entrecerraron y su calva brillando. Eso no lo estaba diciendo solo por decirlo. Eso porque él estaba mostrando características del Elías de esta hora. Y luego usted lee en Primera de Reyes. Creo que es Primera de Reyes, Segunda de Reyes, me estoy equivocando. El ministerio de Eliseo. Cuando después de que Elías se fue, entonces queda Eliseo y los muchachos salían a él y decían, ¡pelado! ¿Cierto? Lo cual es pelado, pues. ¡Sube! ¿No dices que tu profeta se fue en el rapto? ¿Por qué no te subes tú también? Él era pelado, tú también eres pelado, súbete también.
Entonces está mostrando características. Hay una fotografía, yo no desconozco muy bien exactamente esto, pero yo sé que hay una fotografía en la cual en Sunset, en Tucson, hay una montaña que justo para el atardecer la luz del sol pega exactamente en un perfil que está en una montaña y pega a la altura de los ojos, y es el perfil exacto del profeta, pero calvo. Entonces hay cosas que fueron hechas que parecen errores, pero no son errores. Tienen como propósito confirmar nuestra fe, aún en pequeños detalles. Amén. Gloria al Señor. Así que entonces él estaba diciendo que para nosotros no hay duda. Él es el profeta y nadie más que él. No aparecerá otro después de él. Y así como a Juan se le dijo, el hermano Branham dijo, Juan fue el precursor de Jesucristo. Él tenía que presentarlo, él tenía que introducirlo. Por hoy que Juan dijo, en medio de ustedes, escuchen esto, en medio de ustedes hay uno al cual yo no conozco, todavía no le veo, pero ese es más grande que yo, porque es antes que yo. De él no soy digno de inclinado, postrado, arrastrado, no soy digno de sacarle las sandalias, porque es más grande que yo. Juan ya sabía que había uno más grande. ¿Quién le dijo eso a Juan? Cuando él estaba en el desierto, el pilar de fuego venía a instruirle. Por eso estoy aquí, dijo, para poder presentarlo. Está en medio de ustedes. Al siguiente día, Jesucristo, ¿están todavía aquí? Al siguiente día viene Jesucristo, caminando hacia las aguas lodosas del Jordán. Entra hacia el Jordán y el profeta hace ahí un drama. Estaba ese Juan, ese profeta, estaba hecho una pieza. Estaba el profeta y la palabra, Dios viniendo a su profeta. ¿Amén? Y entonces cuando él baja al río, entonces Juan lo queda mirando y le dice, recuerde que eran primos hermanos. ¿Primos hermanos? Eran primos. Entonces Juan le dice a Jesús, ¿tú vienes a que yo te bautice? ¿Cómo piensas que yo te voy a bautizar a ti? Porque yo he dicho que viene uno que es más grande que yo, que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero tú bautizas con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo vienes a que yo te haga un bautismo como este? Yo necesito que tú me bautices. Tú no necesitas que yo te bautice, pero yo quiero que tú me bautices, porque tu bautismo es el que yo necesito. ¿Están escuchándome? ¿Con qué bautizaba Jesús? Con el Espíritu Santo y fuego. Juan, ¿cuándo fue bautizado? Desde el vientre de su madre. Entonces, ¿qué bautismo necesitaba? Ah, ¿qué? Citas que marean a la gente. Entonces ahí está Juan diciéndole a Jesús, tú puedes bautizarme a mí, bautízame tú. Entonces Jesús le explica, no Juan, recuerda la escritura, es necesario que cumplamos toda escritura. El cordero que va a ser sacrificado, la ofrenda que va a ser traída delante al altar del holocausto, tiene que ser lavada. Así que yo tengo que ser lavado, porque yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, dijo, tiene razón. Y bautizó y lavó al cordero para poder ser llevado al sacrificio. ¿Cuándo fue que Juan reconoció que Jesús era el Cristo? Después de que lo bautizó, escuchen, después de que lo bautizó, salió del agua, bajó el Espíritu Santo, el pilar de fuego en forma de una paloma, una voz que retumbó, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a morar. Entonces Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la introducción oficial. Pero ¿cuándo fue que Juan sabía que él era el Mesías? ¿Cuándo fue que conversó y le dijo, tú necesitas que yo te bautice? No, yo necesito que tú me bautices. ¿Cuándo es que él sabía que él era el Mesías? ¿Cuándo? ¿Antes de que la voz hablara o después que la voz hablara? ¿Cuándo supo él que Jesús era el Cristo? ¿Antes o después de que la voz hablara? Antes. ¿Están dando cuenta? Entonces, para Juan, antes de que esa voz retumbara, para Juan Jesús ya era el Cristo. Para Juan Jesús, Cristo, el hermano Branca dice, Cristo es Logos. Otra vez estoy regresando aquí. ¿Está bien? Otra vez vamos más allá. La palabra Cristo significa el ungido. El hermano Branca dijo también significa la unción. Amén. Cristo es el ungido, pero es el que unge.
es el ungidor. Moisés era Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ungió con su espíritu. Elías era Cristo, porque Dios lo ungió con su, porque Jesús lo ungió con su espíritu. David era Cristo. Aarón era Cristo. Fines era Cristo. Vos era Cristo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estaban ungidos con el espíritu de Cristo. Libro de Pedro otra vez dice lo mismo. Pero Cristo era el ungido, no un ungido. Todo eso estaba en él. Eso se llama Logos otra vez. Amén. Ahora yo estoy diciendo, para Juan, Jesús ya era Cristo antes del río Jordán. ¿Hasta cuándo fue Cristo? Escuchen, ¿hasta cuándo fue Cristo el ungido? Padre, ¿por qué me has desamparado? El profeta dice, el Padre lo dejó. No tenía unción, era un hombre sin unción. ¿Cuándo lo dejó? En el huerto Getsemaní, cuando todo el pecado de nosotros vino sobre él. ¿Dicen amén? Porque Dios, siendo santo, no puede habitar donde hay pecado. Así que la unción se fue y se quedó Jesús, la casa donde Dios vivía, la carne de Dios, el cuerpo de Dios, se quedó ahí, sin unción. ¿Dicen amén? Ahora vamos a ver qué tanto entendemos de eso, porque no podemos entenderlo todo, pero veamos qué tanto parece que lo comprendemos. Ahí está Jesús, entonces regresa del huerto, regresa de orar, grandes gotas de sangre han caído de él, se recupera de eso y viene. Ahí está un hombre sin unción, un hombre nada más. El Padre ya se fue. Ahí viene él. Y entonces vienen los que vienen a apresarlo y dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Eres tú Jesús? Y él da un paso y dice, yo soy. Cuando él dijo yo soy, un hombre sin unción, ¿qué hizo? Toda la gente, ¡buah! Un hombre sin unción. ¿Qué entendemos cuando decimos sin unción? Yo no digo que lo entiendo, pero para que veamos que decimos muchas cosas, quedamos como que ya las entendemos. Y la verdad es que no las entendemos claramente. Ahí está ese hombre sin unción. Y luego ahí está él, aquel discípulo que dijo, si todos te negaren, yo no te negaré, estaré contigo. Y todos empiezan a irse, pero él había dado su promesa. Así que él no se puede ir, tiene que permanecer. Él quiere correr, pero no dijo, no, yo prometí que me iba a quedar. Jesús dijo que yo me iba a ir, pero no, yo me voy a quedar. Así que ahí estaba él. Y lo van a apresar a Jesucristo. Claro, lo van a apresar a Jesucristo. Y entonces él saca su espada. ¡Zah! Un golpe certero y ¡fua! Le vuela la oreja a un soldado del templo. ¿Está bien? Y ahí va Jesús y lo corrige. Le dice, un hombre sin unción. El que por la espada vive, por la espada morirá. Guarda tu espada. Si yo estuviera con unción, te podría sanar. Pero como soy un hombre, soy solamente un hombre, no te puedo sanar. ¿Así fue? No, él fue directamente, él puso sus manos y lo sanó. ¿Quién? ¿Un hombre sin unción? ¿De qué estamos hablando? Cuando tomamos citas y citas y citas. Eso es para mostrar que Dios puede rebasar nuestra capacidad de pensar, hermano. Cuando lo queremos reducir solamente a un hombre y solamente un hombre, hermano, Dios muestra eso y pone patas para arriba la cosa para mostrar que Él es Dios. Ahí está un hombre sin unción en la cruz del Calvario, un hombre a su mano derecha, condenado, yéndose al infierno. No tiene escapatoria, él se está yendo al infierno. Y acá está otro igual que él y empieza a burlarse. ¿Cómo no dices que eres el Mesías? No dicen que eres Dios. Bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y ahí está este otro, en esa hora difícil, rebatiendo al de acá. Y la presencia de este Jesús, de este hombre sin unción, tocó tanto a este de aquí, porque era una simiente predestinada. Él era redimible. Usted no está aquí porque Dios lo tocó, sino porque era redimible. Usted puede irse donde sea, pero de allá donde está, Dios lo va a traer. Y ahí estaba este hombre, dijo, Señor, diga, pero me hace recordar dónde estaba. Sí. ¿A qué
Ya. Recuerde, ese es su propio espíritu. Cuando el hombre hace, cuando exhala, a ti me entrego. Ya, dejemos eso. Podemos tocarlo de repente en otro momentito. ¿En qué estaba ahora yo? Un hombre sin unción, parado ahí. Acuérdate, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, un hombre sin unción, se voltea y le dice: hoy día estarás conmigo perdonando pecados, entregando vida eterna. Un hombre sin unción. ¿Qué se necesitó para que William Branham le dijera cuando estaba ahí: Hattie, ¿qué quiere Hattie? Millones, sanidad, juventud, ¿qué deseas? La salvación de mis hijos. Un hombre con unción. Pero acá está un hombre sin unción, entregando vida y perdón de pecados. Un hombre sin unción. Ese era Dios. ¿Quién puede, hermano Branham, digo, quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y si el que estaba en la cruz no era Dios, entonces no lo perdonó de sus pecados. Entonces la oferta que dio era falsa. ¿Se da cuenta cómo es que el razonamiento humano, gente se para y habla, ensanchan nuestra cabeza, disculpen, ensanchan nuestra cabeza con tantas, pero no están entendiendo? ¿Amén? Gloria al Señor. Aleluya. Espero que no los esté durmiendo, espero que estén entendiendo. Ahora regresamos aquí a lo que yo les había dicho hace un ratito. En el principio, dice el profeta, el logos que salió de Dios, dice, una palabra mejor para eso es teofanía, lo cual es un cuerpo glorificado. Ahora, ponga atención, esto es en el principio, Juan 1:1 y Génesis 1 también, en el principio. En el principio, logos, en el principio, Dios. Juan, logos, Génesis, Dios, en el principio. Pero aquí, cuando el profeta empieza a explicarlo, dice, el logos que salió de Dios. Así que está poniendo a Dios antes que logos. ¿Cuándo? Por eso digo, no tropiece con las palabras que el profeta dice, porque mucha gente va a querer enredarnos con las palabras que el profeta ha dicho. Recuerde cómo es que Jesús le dijo a Pedro: sígueme tú. Dijo: pero ¿y qué de Juan? Dijo: ¿y a ti qué te importa si él queda hasta que yo venga? Y entonces salieron enseñando que Juan no moriría. Ellos entendieron que Juan no moriría, pero ese entendimiento era humano. No era el mismo entendimiento de cuando le dijeron: ah, entonces Juan sí es Elías. Ese entendimiento. Así que hay muchas cosas que la gente lee y entiende y no es lo que Dios dijo. Así que hay muchas clases de revelación, muchas clases de luz. Entonces, cuando el profeta dijo el logos que salió de Dios, y el hermano Branham dice: recuerde, ahora voy a tomar otro mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Párrafo 57. Dice el hermano Branham: su primer ser, y está hablando de Dios. Párrafo 57, ¿de quién es este Melquisedec? Desde el párrafo 55. Fíjense ahora, su atributo. Entonces, el atributo era primero Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresado. Se lo vuelvo a leer. Fíjense ahora en su atributo. Entonces, está hablando del atributo. Su atributo. Entonces, el atributo era primero Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresados. Entonces, cuando él lo expresó secundariamente, o sea, en forma segunda, lo segundo, entonces él llegó a ser la palabra. Y entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora mire lo que está diciendo el profeta. Entonces, lo primero, su atributo, Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno.
¿Dónde lo dije? Lo primero, dice el hermano Branca. Lo primero, dice el profeta. Lo primero, dice, su atributo. Lo primero, su atributo. ¿Qué dijo? Dios. ¿Qué más dijo? Pensamiento. Ahora, luego de eso dijo la palabra, el logos, la teofanía, para llegar a ser. Así que segundo, tercero. Mensaje de adopción, el profeta dice, él en la eternidad no era Dios. ¿Cuántas veces lo han leído ustedes, verdad? No solamente en ese mensaje, en muchos otros mensajes. En la eternidad él no era Dios. Él era el gran pensamiento eterno, el atributo. En otros mensajes él dice, el gran arco iris, la gran fuente. Todo eso era en la eternidad. Recuerde que esto es en el principio. Acá, si esto no es el principio, antes del principio, ¿qué cosa fue? Génesis 1:1 es el principio. Antes del principio, ¿qué cosa es? Eternidad. Eternidad. Así que esto es. En la eternidad, él era la fuente eterna, el autoexistente. ¿Era Jehová aquí? No. ¿Cuándo llegó a ser Jehová? Acá en el tiempo, cuando tuvo familia. En el principio él no era Jehová. En el principio él era Elohim, el autoexistente. No necesita agua, no necesita aire, no necesita luz, no nos necesita. Existe él solo, el atributo todo en uno, dijo el profeta, en la eternidad. Y en la eternidad no había quien lo adorara. ¿Nos enseñó eso? En la eternidad no tenía hijos, no tenía ángeles, no había nada. En la eternidad él no era Dios. ¿Está claro? En la eternidad él no era Dios. Entonces, ¿por qué el profeta dijo mensaje Melquisedec después de los sellos? Porque dijo Dios. Ahora vuelvo otra vez. El profeta le está hablando a gente que puede entender lo que él está diciendo, que le está siguiendo en el pensamiento. Él sabe que hay un pueblo que va a comprender que cuando él dijo Dios, no se estaba refiriendo a esto de acá, sino que él está comprendiendo que ustedes, que yo, vamos a ver que él está hablando de la misma persona. Por eso para él colocar Dios, 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 Dios era indistinto. Usted podría saber dónde colocarlo. No sé si entendieron lo que dije. Él no era Dios aquí arriba, él era el atributo. Por eso que el profeta dice Dios, el atributo Elohim. ¿Está bien? Mire, y el profeta suelta aquí algo, dice todo en uno. Dice, entonces el atributo era primero Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno sin ser expresado. Sin ser expresado. Todo en uno. Ahora el profeta aparece en la escena. ¿Dónde estábamos nosotros antes de estar aquí? ¿Dónde estábamos? ¿En el principio? ¿Qué dijo el profeta? ¿Estábamos dónde? Dijo, éramos el pensamiento, los pensamientos de Dios. ¿A dónde? ¿Aparte de esto o adentro de él? ¿Sí? Todo en uno, sin expresar. Ahí estábamos nosotros, sin ser expresados. Adentro del atributo. ¿Cuántos atributos habían? ¿Cuántos? Un solo atributo. El gran atributo. ¿Cuántas fuentes habían? La gran fuente. ¿Cuántos arcoíris? El gran arcoíris. ¿Había arcoíris ahí? No, pero es una forma de expresarlo. ¿Había fuente? No había fuente, pero es una fuente, una forma de expresar. Amén. Todo ese atributo era un solo atributo, el gran atributo, Elohim. Eso estaba ahí. ¿Están? Gloria al Señor. Ahora, ¿creen eso o no?
Lo vuelvo a leer por acá, párrafo 57, como les dije. Su primer ser era espíritu, Dios sobrenatural. Su primer ser era espíritu. Espíritu. Era espíritu, el gran eterno. Segundo, dice, él comenzó a formarse hacia la carne. No se formó la carne, sino comenzó a formarse hacia la carne. O sea, él quería llegar hacia dónde, hacia la carne. Así que él empieza a formarse, porque aquí no tenía forma. Otra cosa, sin forma. Así que él empieza a formarse hacia la carne. Aquí no tenía forma, así que empieza a formarse hacia la carne. Comenzó a formarse hacia la carne. ¿En qué? Dice, en una teofanía. Es llamada la palabra. Palabra, le puse una teofanía. ¿Qué es, hijo? Palabra. Coloco una coma y dice un cuerpo. Amén. Así que él empieza a hacer todas esas cosas. Comienza a formarse, porque aquí no tenía forma. Empieza a formarse a la teofanía, lo cual es la palabra, lo cual es un cuerpo, para llegar a la carne. Primero, segundo y tercero. ¿Está bien? Ahora sí, ¿puedo? Denme el derecho a equivocarme si es que me equivoco. Ustedes son mis amigos, perdónenme mis errores si es que me equivoco. Ahora, el gran atributo eterno, todo en uno, sin ser expresado. Entonces el hermano Branham dice, él condesciende, porque quiere revelarse él. ¿Amén? ¿De dónde baja? Baja de la eternidad, ¿está bien? Esta es una grada, baja de la eternidad a esta grada. Condesciende, da un paso hacia abajo y viene la forma de logos. ¿Dicen amén? ¿Qué es lo que baja? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que baja a la forma de logos? ¿Qué baja? El atributo, esto. Esto baja la forma de un ¿qué? De un logos. ¿Qué era? El atributo. ¿Están ahí todavía? Yo no los quiero atrapar con sus palabras, pero quiero que usted entienda lo que dice cuando lo dice. El atributo, ¿cuál atributo? Todo en uno sin ser expresado. Todo el atributo, todo, absolutamente todo. ¿Bajó hacia dónde? Hacia la forma de logos. ¿Cuándo? En el principio. Todo bajó a la forma de logos. Todo en uno bajó a la forma de logos. ¿Qué es logos? Teofanía. ¿Qué es teofanía? Palabra. ¿Qué es palabra? Cuerpo. Y el logos que salió de Dios era el Hijo de Dios. Era la única parte visible que Dios tenía. Hebreos capítulo 1. El logos que salió de Dios, el logos que salió de ello fue el Hijo de Dios. Él era la única parte visible que Dios tenía. Así que el logos también era Hijo, el Hijo de Dios. El logos también es el Hijo de Dios. No que en esa hora era el Hijo. ¿Era el Hijo de Dios aquí? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ustedes que conocen el mensaje. ¿Era el Hijo de Dios aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Existen tres dispensaciones de Hijo. Hijo de hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. En el Antiguo Testamento, lo cual leemos desde Génesis 1 hasta Malaquías 4. ¿Qué dispensación fue? Escuchen, por favor. Escuche bien la pregunta. El profeta está diciendo Hijo de Dios. Jesús vino en el nombre de tres hijos: Hijo de hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Génesis 1 hasta Malaquías 4, el logos, ¿en qué dispensación estaba? Hijo de hombre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices, hermano, que me hizo la pregunta? No, ¿qué dispensación era?
La dispensación del Padre. Era la dispensación del Padre, no era la dispensación del Hijo. Entonces, ¿cómo es que podía ser el Hijo de Dios aquí? Si estaba bajo la dispensación del Padre. Sino que el profeta está entendiendo que ustedes saben que este llegaría a ser el Hijo de Dios. Pero él está bajo la dispensación del Padre. Ni siquiera podía entrar en la dispensación del Hijo de Dios, porque Jesucristo tenía que hacerse carne y morir para que hubiera la dispensación del Hijo de Dios. Por eso digo, cuando usted habla, tiene que saber de qué está hablando. Dios nos enseña a decir. ¿Por qué cree que Jesús decía las cosas que decía? ¿Está bien o no? ¿Y cuál es el reto en esta hora? El espíritu y la novia tienen que hablar la misma cosa. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a callar y a no decir lo que no se debe decir. Ese es el reto. Porque el reto nuestro es hablar lo que Dios piensa. ¿Escuchó lo que dije? El reto nuestro es hablar lo que Dios piensa. Ese es el reto. Bien, entonces, iba a leer otra cita. Aquí está, Hebreos parte 3, dice: bueno, mi querido y santo hermano, mi querida y santa hermanas, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es antes de la fundación del mundo? ¿Aquí? Acá. Antes de la fundación del mundo. Cuando Dios lo crió a usted a su imagen, o crió al hombre a su imagen y crió a la mujer a su imagen, para la gloria de Dios, Él lo hizo a usted, lo hizo a usted una teofanía. ¿Está bien? Hay otra cita donde el hermano Branham habla de cómo es que él, ¿quién está en el que? No, pero hay una cita donde el profeta dice de que lo primero que él hizo de nosotros fue nuestra teofanía. No recuerdo bien la cita, parecía que la tenía aquí. Bueno, no la tengo. Pero el hermano Branham dice eso, que lo primero que él hizo de nosotros fue nuestra teofanía. Bueno, me pareció que la tenía aquí. Bueno, entonces, lo primero que él hizo de nosotros fue una teofanía. Lo que Dios hizo de nosotros antes de venir a la tierra, Él hizo nuestra teofanía. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo fue creada nuestra teofanía? Porque lo primero que Él creó fue nuestra teofanía. ¿Cuándo la creó? Ahora, escuche esto. Recuerde que el libro de Corintios dice, dice el libro de Corintios: si esta nuestra morada terrestre, nuestra habitación, se deshiciere, tenemos otra eterna en los cielos. El hermano Branham dijo: eso es nuestra teofanía. Tan pronto como este cuerpo natural es deshabitado, existe un tabernáculo celestial esperando, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos una habitación celestial esperando. ¿Está bien? Así que tan pronto como yo muero, yo tengo una casa hecha. Juan capítulo 14. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. A ver, leámoslo. Ahora les digo, si es que ustedes no, tolérenme nomás. ¿Qué dije? ¿Juan qué? Juan 14.
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas. Cuerpos. De eso está hablando Pablo. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Él no puede preparar morada, porque mi morada ya está preparada. ¿Cuál es mi morada? Corintios. ¿Cuál morada? La casa celestial. ¿Cuál celestial? Eterna en los cielos. Así que cuando yo me muero, a ver, déjeme leerle otra cita. Déjeme complicarle el asunto. Exposición de las edades de la iglesia. La advertencia final. La amonestación final. Dice así. Párrafo 183 de la página 378. Esta es la última advertencia, ya no habrá otra. El trono ha sido preparado. Escuche, el trono ha sido preparado. Han sido colocados los 12 fundamentos. Las calles de oro han sido pavimentadas. Las puertas hechas de perlas gigantescas han sido alzadas y colocadas en la forma de pirámide. Allí está la ciudad, tan hermosa y gloriosa. Los seres celestiales, quienes la han preparado, la miran casi sin respirar, porque la ciudad brilla y resplandece con una gloria que no es terrenal. Cada detalle de su belleza relata una historia de su gracia admirable y del amor de Dios. Es una ciudad preparada para una gente preparada. Solamente está esperando sus habitantes. Dentro de poco ellos llenarán sus calles con gozo. Sí, es la última llamada. El Espíritu Santo no hablará en otra edad. Las edades han terminado. ¿Cuántos creen eso? ¿Pero qué es lo que dijo el profeta? Libro de Hebreos. Dice, esa ciudad ya está preparada. Solo está esperando a sus habitantes. Así que es una ciudad deshabitada. ¿Así piensa? El hermano Obra, Pablo, fue, ¿de dónde es que Pablo sacó? ¿De dónde es que Pablo sacó? Si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos otra eterna en los... ¿De dónde lo sacó? ¿Lo leyó? ¿Lo leyó Pablo? ¿De dónde es que trajo su experiencia? ¿De dónde es que trajo su enseñanza? El profeta dijo, conozco a un hombre, dijo Pablo, conozco a un hombre, en la carne o en el espíritu, no sé, pero conozco a ese hombre, fue llevado hasta el tercer cielo. Así que ¿de dónde sacó? ¿De dónde Pablo vino y enseñó? De su experiencia. Y él vino y enseñó, allá en el cielo hay casas celestiales, eternas. Cuando morimos de aquí, entramos allá. Así que ahí yo lo puedo ver a Pablo recostado en la cabecera de la cama. Señor, si tú me dieras una experiencia, me ayudaría mucho, Señor. Y Pablo sale y ve a Pablo tirado allá. Digo, ¿qué pasó? ¿Pablo está allá? ¿Qué pasó? ¿Me dio un infarto? La misma experiencia de William Branham. Entonces Pablo igual, ¿usted qué cree? Pablo llegó allá, ¿y quién corrió a verlo? ¿Quién corrió? Hermanas corrieron a verlo y lo abrazaron, nuestro precioso hermano, nuestro precioso. Y luego vinieron los varones y alzaron a Pablo y le dijeron, tú eres el mensajero indiscutible, tú fuiste enviado como nuestro líder. ¿Fue así o no? ¿Cómo creen que fue la experiencia de Pablo? Y regresó y predicó. Y William Branham, 2000 años después, tiene la misma experiencia. ¿A dónde fue? Al mismo lugar. Pablo le llamó el tercer cielo. William Branham le llamó la sexta dimensión. ¿De dónde sacan eso que la sexta dimensión? Un profeta apareció para enseñarnos cosas. ¿Está bien? El hermano Branham dijo, ¿qué cosa era eso? Dijo, eran teofanías. Por eso les dije de que en el mensaje Conducta, Orden y Doctrina, él dice, cuando yo muera y entre a esa casa celestial, porque él citó lo mismo, Conducta, Orden y Doctrina número 1, preguntas y respuestas sobre Génesis, cuando yo muera no podré tocar al hermano Neville, porque yo entraré en esa casa eterna en los cielos de la cual Pablo está hablando. Dios está diciendo en Conducta, Orden y Doctrina. Viene el mensaje de adopción
Y él dice, yo tenía miedo a morirme. Pero ahora bajo esta experiencia, yo fui allá y las hermanas sí me tocaron. Y hermano, qué glorioso. Acá yo no puedo tocar, un hombre no puede tocar a una mujer, un hombre sano de sangre roja no puede abrazar a una mujer sin sentir algo. ¿Por qué cree que nuestras conductas son limpias? Solo porque un profeta lo dijo. Tú tienes que ser sincero, tienes que ser honesto. Tú no te puedes acercar a una mujer y tocarla sin sentir algo, porque tienes glándulas sexuales. Una mujer tiene que ser honesta. Si ella es sana, sana, de sangre roja, tan humana como yo, tan mortal como nosotros, no puede permitir que un hombre la toque sin sentir algo. ¿Amén? Pero el profeta ahora está pasando a otro lado, a un cuerpo. Entra al otro lado, a ese cuerpo, y mujeres se acercan a él, mujeres, las más hermosas de todas, y me abrazan y dicen, qué raro. Aquí hay una experiencia diferente. Él no está diciendo eso para rellenar el mensaje. Es una enseñanza para nosotros. Qué raro, dice. Hay un pueblo que va a entender. Qué raro, dice. Hermanos, allí en el otro lado no había ninguna sensación sexual. ¿Por qué, hermano? Porque las glándulas sexuales no existen al otro lado. Es una casa celestial, no una casa terrenal. ¿Está bien? Cuerpos teofánicos, teofanías. Ahora yo le estaba diciendo eso porque aquí estoy leyendo que está esperando esa ciudad que está allá, que ya está preparada, está esperando a sus habitantes. Pero ¿cómo? Si cuando el hermano Branham fue para el otro lado, ahí estaban los habitantes. Así que ¿de qué estaba hablando? Y no solamente de que, no solamente que en esa visión estaban los creyentes, vino una hermanita y lo abrazó. Y oh, nuestro amado hermano William, y lo, qué abrazo sería. Que el hermano Branham notó el aprecio de esa dama. Y cuando se fue, la voz le dijo: ¿sabe por qué esa mujer te abrazó así de esa manera? ¿Por qué su salido tan cariñoso? Dijo: ¿la recuerdas? Dijo: no. Dijo: cuando ella vino a tus campañas y fue entregada al Señor, ella tenía más de 9, ese por eso es que ella viene y te abraza de esa manera. Si tú no hubieras ido allá, ella no estaría acá. Amén. Así que en esa sexta dimensión estaban todos los creyentes, todos los Branham. Dijo: ¿son todos Branham? No, dijo, estos no son Branham, estos son todos tus convertidos, los que creen a tu mensaje, todos. Así que estaban todos los creyentes que morían creyendo el mensaje, estaban ahí. ¿Están? No. Y cuando tú mueras, tú estarás allá. ¿Dices amén? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Tú piensas que cuando mueras recién vas a estar allá? O sea, que cuando mueras tu teofanía recién va a ser preparada. Tu teofanía ya está preparada, ya está allá. Cuando tú mueres, lo único que haces es entrar a ese cuerpo donde siempre estuviste. Ese cuerpo que fue preparado, ese cuerpo que fue creado por la palabra. ¿Están escuchando? Eterno en los cielos. ¿En cuál cielo? ¿En cuál cielo? En la sexta dimensión, en el tercer cielo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuándo fue entonces preparada esa casa? Ya aquí, en la eternidad. ¿Qué dicen? ¿En la eternidad? Fue preparada, recuerden que dice una casa eterna en los cielos. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos dicen en la eternidad? Levanten la mano. ¿En la eternidad había cielo? ¿En la eternidad había cielo? No. Entonces, ¿fue creada en la eternidad? ¿Fue la casa eterna en los cielos? Si no habían cielos. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando, le está llamando eternidad aquí. Ahora el Espíritu Santo está señalando la palabra eternidad aquí. Diga.
Sí. Ya. ¿Estamos o no? Así que entonces bajó nuestra casa eterna en los cielos. No eterna aquí, eterna aquí. Aquí. ¿Está bien? No podía morir aquí. ¿Cómo fue? Escuche, ahora, todo el atributo bajó. Y el atributo es logos. El atributo es palabra. ¿Están o no? Génesis 1. Entonces el logos dijo, que sea la luz. Y fue la luz. ¿Fue o no? Todo fue creado por la palabra. Entonces, ¿cómo fue? Pero antes que él diga, sea la, antes de que él diga, sea la luz, antes de eso, él dijo, que sean las teofanías. Porque todo fue por la palabra. Y fueron las teofanías. ¿Qué dice usted? ¿No? ¿Y entonces cómo fueron creadas? Porque todo fue creado por la palabra. Bien. Hebreos capítulo 11. Déjenme leerles un ratito. O le digo, yo le estoy hablando a amigos que me van a tolerar. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que por fe entendemos, por fe. Ahora ve, fe. ¿Cómo fue? Por fe, hermano, por fe, por fe. Pero aquí dice, ¿por fe qué? Entendemos. No, por fe, nomás así yo no lo entienda. Por fe entendemos. Porque esa fe es revelación. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. De la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que lo primero que Dios creó de las cosas visibles fue la luz. Lo primero. Una explosión, un átomo, un núcleo, no sé. ¡Pas! Luz. Eso fue lo primero. Pero eso fue del mundo que se veía. Fue hecho del mundo que no se veía. Porque en el mundo que no se veía, o sea, en el mundo invisible, lo primero que fue creado también fue, ¿qué fue? La luz. Si lo primero creado en el mundo visible es la luz, entonces lo primero creado en el mundo invisible también es la luz. Solo que no es una luz física. Aquella luz verdadera es la luz. Así que lo primero que Dios hizo fue crear la luz. ¿Qué era la luz? Un cuerpo. La palabra. La teofanía. Esa es la primera luz que Dios creó. Esa es la luz que Dios creó. Dios bajando fue la luz. ¿Están o no? Déjeme ver si es que aquí está cuando el profeta dice que es un cuerpo de luz. Bueno, pero usted sabe que era luz, ¿verdad? Dice, esa lucecita que bajaba al huerto del Edén, era luz. ¿Está bien o no? ¿Cierto? ¿Está bien? Ya, bien. El cuerpo de luz. Así que lo primero en el mundo invisible, en el mundo visible fue la luz. Lo primero en el mundo invisible fue la luz también. Pero esa luz era la palabra. El cuerpo, el Hijo de Dios, la teofanía, el logos, eso fue la primera creación. ¿Están o no? La luz fue lo primero que fue, la luz fue la primera creación del mundo invisible. Ahora, Juancho está acá. Juancho conoce que en el inglés, ¿no tienes tu Biblia en inglés, Juancho? Juancho sabe que en el inglés, aquí donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, en el inglés dice, los mundos. Los mundos. Aquí en el español dice, el universo, nos habla de una cosa singular. Si no fuera por lo que viene después de la coma, no sabríamos, pensaríamos que el universo es esto de aquí. Pero en el inglés dice los mundos. Y luego dice lo visible y lo invisible. Así que hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Así que cuando habla de universo está hablando de dos mundos. No de tres ni de cuatro. Los mundos son dos.
el visible y el invisible. ¿Están o no? Entonces, del mundo visible, lo primero que creó fue la luz. Entonces, si en el mundo visible lo primero fue la luz, en el invisible lo primero fue la luz, lo cual es la teofanía. Por eso, su primer cuerpo, su primer estado, dice el hermano Branham, el mensaje, ¿quién? Este Melquisedec, su primer estado fue la teofanía, lo cual es la luz. ¿Está bien? Entonces, ese fue su primer estado, Dios llegando a ser la luz, la teofanía. ¿Cuál teofanía? Esto, todo este uno, sin ser expresado, todo este atributo bajó. Bajó al tiempo, al principio. La luz, llamado el Logos. ¿Está bien? ¿Qué se quedó acá arriba? La pregunta. ¿Qué se quedó aquí arriba? En la eternidad, ¿qué se quedó? ¿Nada? ¿Están seguros que nada se quedó? Ya tienen miedo a contestarme, ¿verdad? Todo Elohim bajó. Todo. Nada se quedó ahí arriba. ¿A qué vino? Todo eso vino a la forma ¿de qué? De el Logos. El Logos. La teofanía, la palabra, el cuerpo. Bueno, lo que fuera. Dios. Todo eso vino a esta forma. Todo ese gran atributo. Pero usted, que era un atributo, se quedó acá arriba. En la eternidad. ¿Qué dice Rebeca? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser que tú te quedaste acá arriba y nosotros sí bajamos? Claro, aquí estamos hablando, aquí donde estamos hablando del mundo invisible. Entonces, si todo este atributo, todo este uno, sin ser expresado. Ahora yo vuelvo a lo que el profeta dice. Tú eras un atributo antes de ser aquí. Los pensamientos de Dios sin ser expresados, todo allá en la eternidad, allá. Y entonces Dios, toda esa fuente, todo ese arco iris, todo eso bajó al principio y se llamó el Logos. Todo. Entonces, ¿a dónde bajaste tú? ¿A dónde bajaste? Al principio. ¿A qué forma bajaste? A la forma de Logos. Porque ¿a qué otra forma puedes haber bajado? ¿A qué otra forma puedes haber bajado? Entonces la pregunta, hermano, y entonces, ¿quién creó a los ángeles? ¿Quién fue primero, los ángeles o la teofanía? ¿Qué es primero, el Logos o los ángeles? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando todos los hijos de Dios se regocijaban? ¿En qué forma estabas? ¿En la forma de atributo? ¿En la forma de alma? Tenías que haber estado en un... Tú tienes que tener un estado. Tu casa eterna en los cielos tuvo que haber tenido un principio. ¿Cuándo existió? Acá, en la eternidad. ¿Cuándo fue que llegaste a ser atributo? Cuando el atributo, el pensamiento, pensó en el pensamiento y entonces vinimos a existir acá en la eternidad. Así fue. Estábamos, éramos parte de esto. Y cuando esto bajó y se llamó Logos, entonces, ¿a dónde estábamos? Todavía en él. No estábamos en otra parte, estábamos en el mismo estado. Y ahora sí, eso ni me pregunten cómo es, hermano, porque ya me meterían en líos. Pero no hay otro estado. No hay otro estado, porque el hermano Branham en este mensaje dice: este mensaje fue dado para que conozcamos de dónde vinimos, a dónde vamos y el misterio de nuestra jornada eterna. Así dice el profeta aquí. Así que antes de estar aquí, yo era teofanía. Cuando salga de aquí, regresaré a mi teofanía. El hermano Branham, antes de estar aquí, era una teofanía. Cuando salió de aquí, llegó a ser una teofanía. Amén. Ahora el profeta dice algo.
El hermano Branham dice: nosotros sobrepasamos nuestra teofanía. Nosotros sobrepasamos nuestra. Temprano, pero ya me están haciendo sudar mucho ustedes, hermanos. Nosotros sobrepasamos nuestra teofanía. No, 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 si me ponen el ventilador se me va a apagar la voz. Nosotros sobrepasamos nuestra teofanía. Jesús no sobrepasó su teofanía. Gracias. Jesús no sobrepasó su teofanía. Jesús fue atributo, logos, carne. Así, fue bajando de una forma a otra forma. Cuando Él estuvo aquí en la forma de atributo, Él bajó a la forma de logos. Cuando bajó de la forma de logos, bajó a la forma de palabra, de carne. ¿Dicen amén? Ahora, ahí, hermanos, sinceramente hay un misterio que si usted me pregunta me van a enredar todo. Si usted nota, aquí hay una pregunta que yo voy a evadir porque no tengo la respuesta. Así que, si no me la preguntan, yo voy a estar contentísimo. Entonces, todo el atributo bajó a la forma de logos, todo logos bajó a la forma de carne. Jesús conocía todas las cosas, absolutamente todo. ¿Dicen amén o no? No había necesidad que nadie le enseñara nada, porque Él no sobrepasó la teofanía. ¿Dicen amén? Ya, quédense contentos con eso. Y entonces, ¿por qué Jesús dijo? Los ángeles no saben cuándo será la venida, ni el Hijo tampoco. ¡Guau! Esa no me la pregunten, pero yo sé si usted. Entonces, pero Él sabía todo. El profeta dice, Él sabía todo. Solamente que Él dijo, hay cosas que yo no les puedo decir ahora, porque no es el tiempo para enseñárselas. No las entenderían, no las pueden sobrellevar. Tiene que venir en otro tiempo. Bien, gloria al Señor. Esa puede ser mi salida por ahí. Pero entonces, atributo, logos, carne, todo, absolutamente todo. Pero el profeta dice, ¿en quién es Melquisedec? Dice, nosotros sobrepasamos nuestra teofanía. Y como sobrepasamos nuestra teofanía, no sabemos qué éramos antes. Y la causa por la que sobrepasamos nuestra teofanía fue porque el sexo fue introducido. Si el sexo, o sea, cuando Adán vino en su teofanía. Eso también tiene una pregunta escondida ahí, pero ojalá que no la descubran. Dios dijo, hagamos al hombre, y entonces lo hizo varón y hembra. Y el hermano Branham dice, era una teofanía, un ser dual, masculino y femenino, un hombre espíritu. ¿Cómo dijo? ¿Cómo era él? Dijo, en el libro de Juan, cuando Jesús le habló a la samaritana y le dijo, Dios es espíritu. Así que ese era el hombre que Dios creó en el principio, un hombre espíritu, así como era Dios. ¿Cómo era este espíritu? Masculino y femenino, una teofanía. ¿Dicen amén? Bien. Y luego Él tomó de esa teofanía, Él tomó, ya explicamos eso, ¿verdad? ¿Cómo es que las manos de Jehová tomaron el polvo, lo mezclaron con agua, hicieron barro, hicieron una estructura a la imagen de las bestias, no a la imagen de Dios? A ver, me hacen acordar de lo que estoy diciendo, porque hermano va a preguntar otra vez. A ver. ¿Qué es la teofanía? ¿Qué es teofanía? ¿Es el espíritu? Ya, mire, por eso voy a, bien, mi hermano, ya. Quiero que, ojalá que con esto, porque teofanía es una palabra que solo el mensaje maneja, hermano. A pesar que es una palabra creada por teólogos, nadie habla de teofanía, sino solamente la gente que cree en un profeta. Por el profeta dijo, teofanía es un cuerpo. ¿Cuál dice, hermano? No, 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 no. Este no tenía forma. Acá no hay forma. Yo no me puedo imaginar esto, hermano. Usted cierre los ojos, imagínese nada. No hay forma. Nuestra mente no puede entender qué es la nada.
Es oscuridad. No había oscuridad, hermano. Nada. Pero a pesar que no había nada, estaba él. Es una locura, hermano. Eso no existe. El lenguaje no sirve. Sí, él, sin forma, sin cuerpo. No tenía cuerpo. Entonces él quería tener un cuerpo. Recuerde que él está revelando lo que él quiere hacer. Entonces él se hizo un cuerpo. ¿Cómo era ese cuerpo? Así como este. Así, exactamente como este cuerpo. Perfecto. No un bebé en la virtud. La apariencia de 18, 19, 20, 20, esa apariencia, sin canas, sin arrugas, sin la nariz torcida, nada, todo perfecto, sin calvicies, perfecto, un cuerpo. Eso era la teofanía, cuerpo. ¿Está bien? Cuando el hermano Branham fue para el otro lado, dijo: yo no quiero morirme porque hoy voy a hacer una nube. Y fue para allá, dijo: me miré. Era un cuerpo. Y vinieron las hermanas, eran un cuerpo. Vinieron las hermanas, era un cuerpo. O sea, la teofanía es un cuerpo, es un hombre de verdad. A ver, acá, que no sea tan difícil, que no sea tan difícil. ¿Cuántas clases de cuerpos hay y cuáles son? ¿Cómo son las diferencias de cosas? ¿Cuál es la diferencia de los cuerpos? O sea, ¿cuántas clases de cuerpo hay y cuál es la diferencia de? Miren, si contestamos esa, nos vamos a ir del tema. Pero contestémoslo así, nomás, tic, 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 tic. Y es fácil. Si la contestamos así, fácil, así rapidito, es fácil. Solo tres clases de cuerpos. Aquí no habían cuerpos. El primero fue teofanía. El segundo cuerpo, carne. El tercero es juntando teofanía y carne para hacer un cuerpo glorificado. Nadie tuvo cuerpo glorificado, sino solo Jesucristo. Acá no había cuerpo. El primer estado del cuerpo es este, la teofanía. El segundo cuerpo es la carne. El tercer cuerpo es teofanía y carne juntos, haciendo un cuerpo glorificado. Hay un atributo aquí adentro. Sí. Es diferente de la teofanía. La teofanía no está aquí. Esperen un ratito, ¿ya? Esa, por ejemplo, está difícil. Así que saquemos el cuerpo mejor. ¿En qué estaba yo, hermano? Yo me olvidé. ¿En qué estaba? Arriba no había nada. ¿Ves? Se me fue el pensamiento. Estoy en nada ahora. Entonces, aquí no había nada, no había cuerpo. Entonces él se hizo un cuerpo. El cuerpo recién viene aquí. Es lo que estaba preguntando el hermano. Aquí viene el cuerpo. Este es el primer cuerpo que fue hecho. El hermano Branca le llama. Empezó a formarse hacia el cuerpo de carne en una teofanía. Así que esta teofanía, el profeta le llamó también un cuerpo, el primer cuerpo. Amén. Bien. Entonces, ese fue el cuerpo de la palabra, de logos. El pensamiento que fue pensamiento, ahora es carne, no, carne no, ahora es cuerpo, teofanía. Entonces, todo lo que estaba aquí, todo, todo, vino al siguiente estado, logos. Todo significa todo, pues. Todo ese uno vino a este estado, teofanía. Entonces, si todos sus pensamientos, todo el pensamiento de Dios vino a logos, entonces yo que era un pensamiento de Dios, usted que era un pensamiento de Dios, ¿a qué forma vino? No hay otra. ¿Dónde te vas a colocar, hermanos? En el logos, no queda otra. Así que el logos, cuando Dios hizo al hombre, ahora por digo, en esa palabrita hay un secreto. Cuando Dios hizo al primer hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hizo una teofanía, y era varón y hembra, era uno, era un hombre, pero ese un hombre era dos, había masculino y femenino ahí,
Y el hermano Branham dice, así era Dios. Hagámoslo nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero como le digo, esa preguntita, ojalá que usted no la descubra, no. La tengo ahí escondida con temor. Así que esa no me la hagan. Pero entonces, ahí está mostrando, Dios está mostrando lo que Él era. Dios está mostrando lo que Él era. Ese Dios tenía de ese atributo que tenía dentro de Él, nos tenía adentro a nosotros. Ese mismo Dios atributo, cuando bajó a la forma de Dios logo, nos tenía adentro de Él todavía. ¿Están escuchando? ¿Dónde estaba la hembra? Dentro de Adán. Pero dentro de Adán no significaba que estaba aquí adentro. Dentro de Adán significaba un aquí al lado. ¿Es así o no es así? No, escúcheme bien, ponga atención. Yo estoy hablando del hombre teofanía, no estoy hablando del hombre carne. Cuando Dios hizo al hombre teofanía, la hembra estaba adentro del hombre. Pero adentro del hombre no significa aquí, significa una mujer que estaba aquí al lado. ¿Está bien? ¿Me entiende lo que dije? No. ¿O sí? Vayamos a las matemáticas. ¿Nos pueden ayudar las matemáticas? Este es el conjunto A, compuesto por B y por C. ¿Dónde está C? Adentro de A. ¿Es C? ¿Es A? Sí. Amén. Aquí está el hombre. El conjunto es unidad. Aquí está el hombre. Esto se llama hombre. El hombre es varón y hembra. ¿Está bien? Está adentro, ¿cierto? Pero es algo que está aparte. Igual Dios creó al hombre. Y adentro del hombre estaba la hembra. No se ofende por decir la palabra hembra. Estaba la hembra, pero la hembra estaba al costado, porque era parte de esa unidad. ¿Están escuchando? No había hombre sin esa hembra. Pero aún así la hembra era diferente del hombre. Acá estaba el espíritu fuerte, dijo el profeta, y acá estaba el espíritu femenino, dócil. Eran dos personas diferentes. Amén. No vaya a confundir, porque por ahí dicen que no, que él era, bueno, no digamos eso. ¿Está bien? Entonces, cuando él llegó a ser el Logos, nosotros estábamos adentro del Logos, así como la hembra estaba adentro del hombre. Amén. Cuando él llegó a ser el Logos, nosotros estábamos adentro del Logos. Éramos Logos también. Pero era otro cuerpo diferente. ¿Entendieron lo que dije? Sí. No, diga. Es que lo digo con un poco de miedo. Ahí está el hombre, teofanía. Lo hizo el hombre. ¿Qué lo hizo? Varón y hembra. ¿Qué era varón y hembra? ¿Que todo en un cuerpo era varón y hembra? No, había un varón aquí, una persona caminando como hombre, y aquí a otra persona, mujer, caminando. Todo esto se llamaba hombre. Eso era la teofanía. Y Dios era igual. Dios se hizo el Logos, aquí está el Logos. Pero aquí está el Logos y aquí está los otros que eran sus atributos. Ese fue el tiempo. ¿Qué es Logos? ¿No es una teofanía? ¿Cuándo fueron hechas nuestras teofanías? Eternamente, allá en los cielos. ¿Cuándo? Cuando Él bajó de pensamiento. Cuando Él bajó de pensamiento a Logos, nosotros pasamos de pensamiento a Logos también. Porque no existe otro estado. Ahora el profeta dice, Jesús bajó de Logos, bajó de atributo a Logos y luego a carne. Nosotros, cuando el sexo vino, no. Nosotros estuvimos de Logos, bajamos de atributo a teofanía. ¿Está bien? Y la teofanía tenía que bajar a la carne.
Pero nosotros sobrepasamos la teofanía. No bajamos la teofanía. ¿Están escuchando? No, la teofanía no la bajamos, sino que solamente el atributo, lo que Dios quería que fuéramos. Sin pensamiento, lo que Él pensó de nosotros, el sexo, hizo uno como yo. El sexo hizo uno como yo. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi abuela, mi tatarabuela, por sexo, tum, 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 formando características, un cuerpo flaco, unos ojos chinos y así. Hasta que papá y mamá se juntaron, hicieron un cuerpo. Pero ese cuerpo correspondía. Ese cuerpo tenía un espacio aquí, en el alma, que correspondía exactamente a algo que estaba allá arriba en el cielo. Por eso es que creo. Porque este cuerpo es el negativo de ese positivo. Esa teofanía tenía que hacer contacto con alguien. No podía ser con Denis. No cuadra, mi cuerpo no es. No podría ser con, ¿cómo te llamas, hermana? ¿Hati? Hati, no podía ser con Hati. ¿Se da cuenta? No podía ser con ella porque este cuerpo concuerda. Por eso el hermano Branham dice, salí de este cuerpo y me miré allá. Dice, era yo mismo. Dice, es igual a nosotros, solo que joven. Juancho me contaba una experiencia que no sé si la pudiera contar, pero los santos, muchos santos, antes de partir de aquí, ven un ángel entrando por su puerta. Cuando ellos están mal, en apuros, en dificultades, ellos pueden ver a una persona de luz entrando a su cuarto. Y usted le pregunta, usted entra al secreto de su corazón y dice, ¿y cómo será esa persona? ¿Me vas a creer? Sí, hermano, dígame. Es igual que yo, solo que joven. Es nuestra teofanía. ¿Alguno tenía esa experiencia? Pues eso es lo que pasa. ¿De dónde viene? Esa es la casa que existe. El Logos es la primera creación. Por eso que la Biblia dice que el Verbo es la primera creación. Pero no es una creación. ¿Cómo puede ser Dios creado? Entonces, ese es el tiempo en que las teofanías aparecieron. Por eso es que Satanás, cuando quiso engañar a los moradores del cielo, él no pudo engañar a las teofanías. Él pudo engañar seres angelicales que no eran teofanías, que eran ángeles, que no tenían vida eterna. No podía, a ellos los podía engañar, pero no podía engañar a las teofanías. Él no podía arrastrar a las teofanías, porque arrastrar a las teofanías, ¿qué significaría? ¿Arrastrar a quién? A Logos. El hermano Branham dice, Dios, mire, escuche, usted se da cuenta cómo es que Dios pudo maldecir, matar a la esposa de Lot. ¿Por qué la mató? Porque él le dijo, los ángeles le dijeron, no voltees, mira hacia adelante. Y ahí va ella y voltea. Y ¡juá! Un pilar de sal. Pero aquí está Sara. Y Sara en la cara de Dios, en el cumplimiento de la promesa más grande de todos los tiempos. Dios en carne. Diciéndole, yo haré lo que prometí, Abraham, tanto ha luchado, tanto ha esperado, y ahora viene tu premio, tú serás galardonado, recibirás tu hijo. Y ahí está ella, hijo, mentiras, no será así. Y Dios se voltea y le dice, ¿por qué te reíste? Y digo, yo no me reí. ¿Por qué no la mató? Porque el profeta dice, no podía matarla sin dañar a Abraham. ¿Por qué es que el diablo no pudo arrastrarse a las teofanías? ¿Por qué? Porque se arrastraría a Dios mismo. ¿Y por qué? El hermano Branham dice, yo les voy a quitar el miedo. La primera cosa de quitar es quitarle el miedo a esta iglesia. Usted no se puede perder. No hay forma de que te pierdas. ¿Por qué no te puedes perder? Porque allá arriba tienes una casa que te está esperando. No hay forma, tú no te puedes extraviar.
tengo miedo, hermano, me voy a perder, ¿cómo te vas a perder? No hay forma. El profeta dijo: el diablo no puede hacerme nada. No hay suficientes diablos en el infierno para que me puedan retener. ¿Por qué cree que usted ha venido? Porque usted tiene teofanía. A los que él conoció, justificó. A los que justificó, santificó. A los que santificó, ¿a dónde estamos? Acá. No hay forma, así que enseñanza nos posiciona un poquito. No nos posiciona así. Ahora, claro, como le digo, aquí hay preguntas, hermano, muchas, que yo todavía no sé contestarlas. Pero usted no puede hacer otra cosa. Usted quede encerrado, atrapado. Tú tienes que saber dónde estuviste. Entonces, sexo, cuando el sexo fue introducido, Abel vino a la tierra, creció como un bebé, y las características de él eran las de un hombre que se llamaba Abel allá arriba. Por eso es que la revelación podía tocarlo. Caín era un hombre con alma, oía el mensaje, estudiaba, oraba, adoraba, pero a la revelación no lo podía tocar. ¿Por qué la revelación no lo podía tocar? Díganme, ¿por qué? No tenía teofanía. No podía creer porque no tenía teofanía. Pero ¿por qué este sí? Porque este cuerpo correspondía a ese cuerpo de allá. El profeta le llama un atributo. Esa es la característica que está encerrada aquí en ti, que la teofanía te va a contactar a ti, no al de acá, a ti, porque tú correspondes exactamente a uno que está en el cielo. ¿Por qué es que el Señor, el pilar de fuego, sobrepasó en el tiempo que vino a todos esos grandes hombres? ¿Por qué sobrepasó a Billy Graham, ahora a Roberts, a Tommy Hicks, a los cardenales, al Papa? ¿Por qué sobrepasó a todos y fue a buscarlo a él? Porque allá en el otro lado, él es un líder. Él vino a buscar al hombre que correspondía con eso de allá. Así que entonces sexo hizo que sobrepasáramos nuestra teofanía. Así que ahí vino Abel. Nació Abel. ¿Vino su teofanía a él? ¿Vino su teofanía a él? No, ¿por qué? Porque sobrepasamos nuestra teofanía. A eso se refiere el profeta. Sobrepasamos nuestra teofanía. ¿Dónde se quedó la teofanía? ¿Dónde se quedó la teofanía de Abel? En la sexta dimensión. La sobrepasó. Fuimos puestos aquí en carne, sin teofanía. Cuando Jesús vino aquí, él sobrepasó la simiente de la serpiente, no vino por sexo. Porque si él venía por sexo, la teofanía de él, el logos, no hubiera bajado. Pero él nació sin sexo, sin concurso de sexo, es la palabra más exacta. Sin relaciones sexuales. Entonces, como él vino sin relaciones sexuales, él bajó de atributo al él, bajó del atributo a la forma de la palabra y bajó luego a la forma de la carne. La teofanía estaba ahí. Él pudo nacer un grande, porque Melquisedec era la teofanía hecha carne. Era un anticipo de lo que él iba a hacer. Esa teofanía se hizo carne, era la teofanía hecha carne. Cuando el Logos bajó, ¿quién se quedó arriba? Cuando él vino en la forma de Logos, de Melquisedec, cuando él vino en la forma de Elohim, a Abraham, ¿quién se quedó ahí arriba? Nadie, porque Dios es una persona. Él. El trono de él, donde él se sienta como el Padre, nadie se quedó ahí, porque él bajó a hacerse carne. Por eso es que cuando Abraham lo vio, Abraham le dijo: tú eres Elohim. ¿Qué es Elohim? Acá. Elohim es acá. Mire la fe que Abraham tenía. Abraham no le dijo: tú eres Jehová, el que existe con su familia. No, él le dijo: tú eres Elohim, el autoexistente. Así que Abraham sabía que era Elohim
el atributo venido a la forma de la teofanía en carne. Comió, sudó, bebió, se puso a la sombra. Era un hombre. Así pudo venir Jesús. Era un mismo cuerpo. Era el mismo cuerpo, así como... Recuerde que ese cuerpo fue creado. La palabra creó ese cuerpo. Y Dios bajó ahí. ¿Está bien? Y el cuerpo de Jesús también fue creado. Pero vino en la forma de una célula. Y empezó a crecer en el vientre de María. Pero era la misma palabra creadora. ¿Por qué no apareció como Melquisedec grande? Porque él había dicho en Génesis, él dijo, la simiente de la mujer te pisará la cabeza, le dijo a la serpiente. Así que él tenía que venir naciendo de una mujer. Él había dicho en Isaías, una virgen concebirá, así que tenía que nacer de una mujer virgen. Él dijo, niño os he dado, así que tenía que nacer varón. Él había dicho, vendrá montado sobre un pollino, hijo de Ana, tenía que venir montado en un burrito, no en un caballo. Será llamado Nazareo. Por eso que dejó Belén y se fue a vivir a Nazaret. Todas esas cosas eran para que entendiéramos más de la revelación de él. Entonces, él pudo venir un hombre, pero él tenía que nacer de acuerdo a la revelación, un niño. Pero eso era el Logos hecho carne. Él no sobre. Por eso dije, hay una cita que dice que el profeta dice, ese niño sin nada de sabiduría, así dice el profeta, literalmente, sin nada de sabiduría en el templo, sin nada de sabiduría. Ahí estaban todos los teólogos, los estudiosos, y los hizo un nudo a toditos. La gente dice, ahí no era Dios. No. Y entonces vino María después de que enredó a los teólogos y le dijo, Jesús, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te estábamos buscando. Mi padre, dijo, el carpintero. Yo estoy en los negocios de mi padre. Y el profeta dijo, era la palabra corrigiendo el error. Y si él no era Dios, si él era la palabra. La gente se mete unos tropezones. Esta palabra es una piedra. Que habrá gente que tropiece sobre ella y será hecha a pedazos. Usted tiene que creer solamente lo que Dios ha dicho, pero entendiendo también. No se vaya al razonamiento. Pidámosle entendimiento a él, lo cual es revelación. Así que entonces, nosotros pudimos haber venido este cuerpo, no así pues, ¿no? Usted se ríe de este cuerpo. Yo también. Canoso, arrugado, debilucho. Este cuerpo pudo venir, este no, bueno, el en su mejor estado, pude venir por una palabra así, Ever, y yo me hubiera levantado y hubiera aparecido, porque mi teofanía hubiera bajado y el polvo hubiera hecho un cuerpo aquí. Así hubiera sido, pero sexo no permitió eso. Sexo hizo que yo creciera como una célula y mi teofanía se quedó allá. Y yo pensé, bueno, esto es el mundo. Tomar, fumar, bailar, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, morir. Esa es la vida, como todos los mortales. Pero de repente el hermano Branham dice, yo pensaba que yo era el hijo de Charles Branham y de Ella Branham. Eso es lo que yo creía. Hasta que él me apareció y ahora yo sé que soy un hijo del Dios Altísimo. Le fue revelado que esto, por eso dijo, ¿usted ven esto? Dijo, este no soy yo, dijo. Aquí adentro hay uno que es el verdadero yo, está conectado con ese de allá. ¿Está bien? Yo iba, tenía algo para decir en mente, pero se me fue. Sí. Alfa y Omega es acá. Pero eso, todos esos calificativos vienen aquí. Porque recuerdan que yo les dije que el hermano Branham dice en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? El profeta dijo, él dijo aquí,
hay cositas que él dice que son importantes. Él dijo, párrafo 96, fíjense en su título, está hablando de Melquisedec, rey de justicia y luego rey de paz. Dijo, él es dos reyes, dijo el profeta. Primero, no segundo, dijo, primero es rey de justicia. Segundo, rey de paz. Tercero, rey de reyes. Dice, él es todos estos reyes juntos. Pero primero es rey de justicia. Digo, ¿qué es rey de justicia? Es Dios el atributo, el rey atributo. Eso es aquí. Ya le está llamando rey. Segundo, dice, él es rey de Salem, rey de paz. ¿Qué es Salem? Digo, teofanía, lo está colocando aquí. Dice, y luego cuando él se hace carne y vence todo y tiene un cuerpo allá arriba en el cielo con el que va a reinar, digo, aquí él es rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de este rey, él es el rey de este rey, él es todos esos reyes, uno solo, cuando él llega a ser carne. Usted lo puede leer, párrafo 96, ¿quién es este Melquisedec? ¿Amén? Tenía algo aquí, hermano, que quería decir, pero ya se me fue. Eso quiere decir que hasta aquí debo de llegar. Hermano, tengo 2 horas aquí, si no les parece nada. Diga, a ver. Cuando el profeta dice que nosotros venimos del atributo a la carne, ¿de dónde venimos? ¿De arriba o de la teofanía? Lo que él pensó de ti, lo que él pasó de ti, lo que él pensó de ti, bajó a la teofanía. Esto eres tú. Esto es lo que tú eres allá en el cielo, un logos, una teofanía, una teofanía. Pero esta teofanía no bajó, sino lo que Dios pensaba de ti. El sexo no te bajó a ti. Disculpen. El sexo no bajó la teofanía. El sexo bajó la imagen de esta teofanía. O sea, lo que Dios pensó de ti. Por ello es que a eso Dios le llama atributo. Por ello el profeta a eso le llama atributo. Porque eso es lo que Dios pensó de ti. No sé si me entiendes. Mira, el atributo eras tú acá. Este atributo bajó a una forma, teofanía. No quedaste como atributo, pero de todas maneras hay una imagen tuya de lo que tú tenías que ser. El sexo no permitió que eso que tú eres acá baje aquí, sino lo que Dios pensó de ti, eso bajó acá, en la forma de una carne pecaminosa. No que eres el atributo mismo, porque el atributo bajó acá. Por eso digo, no tropiecen con las palabras. Tú puedes decir, entonces bajé de acá, hermano. No, tú no bajaste de acá. Dios quería que este bajara, pero el sexo no dejó que este bajara. El sexo hizo que bajara uno parecido a este. ¿Amén? Así que no voy a pensar que atributo, cuando Dios, cuando el profeta dice el atributo, somos el atributo, vas a pensar que esto de aquí bajó. No, porque esto bajó a esta forma. ¿Ve? Ya. Esa es la formación del hombre. ¿Qué se pierde en él? Ah, ya, 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 hermano. Esa pregunta es difícil. Esas son preguntas difíciles. Cuando Adán peca, él pierde su oficio de hijo. Cuando Adán peca, pierde, el hermano Branca dice, él pierde su oficio de hijo. El hijo era Dios. Él perdió su título de propiedad, perdió su nombre, perdió su naturaleza, se quedó desnudo. Algo lo abandonó. Lo que lo abandonó fue su teofanía. Eso, ahora, eso es lo que yo creo. La teofanía fue lo que lo abandonó. Sí, eso fue lo que lo dejó. Por eso es que a partir de ese momento él no podía gobernar nada. La unción se le fue. Él era el señor de la tierra. Viento para allá, peces para allá, venados cuesta arriba. Pero cuando la unción se le fue, cuando él perdió el oficio, la tierra llegó a ser un caos. Él huía de todo. Claro. Ese oficio lo dejó, la teofanía lo dejó, pero el conocimiento que él tenía se quedó con él, porque habían cosas que se quedaron aquí. Porque el hombre, ese hombre no solamente era teofanía, tenía razonamiento, imaginación, memoria, afecto,
conciencia. Y a pesar de que la teofanía se fue, todavía la teofanía que estaba allá estaba contactada con porque esa teofanía correspondía a este cuerpo. Ya no estaba aquí, subió a la sexta, pero todavía estaba conectado con este hombre. Hermano, voy a parar aquí porque las preguntas están haciendo más calientes. Espera aquí, aquí. A ver, ya, mire, hermano. Mire, para, ya, siga. Y la teofanía, ¿hay sexo femenino y masculino? Ya. Y en la teofanía, aparte de teofanía, ¿hay sexo diferente? Ya. Eso me mire, hermano. Gracias. Juancho, que está allá, debe de saber cómo me estoy sintiendo aquí. Hermano, cada pregunta que usted hace, usted no sabe cómo mi corazón se hace. Porque yo sé que tengo que dar cuenta de las cosas que digo, pero tampoco puedo ser honesto con lo que estoy, con lo que yo creo que es así. Pero aún así, tengo temor porque soy un mortal. Entonces, por eso le digo que yo le estoy hablando esto a ustedes que son mis amigos, que sé que me van a guardar las espaldas, pero yo le estoy confesando lo que yo creo que Dios me está dando. Cuando el hermano Branham vio la visión de la iglesia pasando, eso fue una visión. Ahora, si estoy entendiendo bien la pregunta de usted, porque el hermano Branham, en la vista anticipada de la novia, él vio una iglesia ordenada marchando. Y luego de eso, él vio la iglesia de los Estados Unidos, la iglesia del mundo, usándose sexualmente a ella. Y entonces él dijo, eso es lo que hemos logrado con toda la predicación. Y el corazón de él, usted tiene que entender el corazón de un profeta. Y cuando usted puede entender el corazón de un profeta, usted también puede entender el corazón del ministerio de esta hora. Cuando nosotros vemos una iglesia sufriendo, a la que se le da migajas, que se le niegue el agua, como estaba diciendo el Espíritu Santo cuando Juancho habló aquí, que se le niegue el agua a las ovejas. Usted tiene que saber el sentir que nos mueve a nosotros, porque no somos nosotros, es Dios. Queremos para ustedes lo que Dios prometió. Eso es lo que queremos. No nos mueve otra cosa. Entonces, usted tiene que entender, ¿por qué un hombre que vive tranquilo allá en Tumbes, tal vez no sea rico, pero está tranquilo allá en Tumbes? ¿Por qué tiene que venir aquí, viajar, enfermarse, atender problemas? No tiene que ser por una conveniencia económica. Tiene que ser porque él tiene un sentir que no es de él. Tiene que ser de Dios. Entonces, cuando yo me paro aquí y digo, hermano, bueno, cuando ustedes se olvidaron de la pizarra, yo estaba contento, hermano. Pero cometí el error de decir, yo iba a usar la pizarra, y se acordaron. Entonces cuando vi pasar la pizarra, por ahí dije, Señor, ¿en qué lío me metí? Pero al estar aquí, hermano, yo quiero que usted entienda entonces cuál es el temor que yo tengo al hablarle a ustedes. Bien, entonces el profeta cuando vio eso dijo, eso es lo que puedo lograr. ¿Puedo una iglesia que sexualmente es inmoral? ¿Eso es lo que he logrado? ¿Este mensaje es lo que va a producir? Gente mal vestida, borrachos, estafadores, homosexuales, lesbianas. ¿Eso es lo que he producido, Señor? Dice él, casi moría viendo eso. Entonces, cuando nosotros, con todo el esfuerzo que hacemos, vemos errores en nuestras iglesias,
gente débil en la iglesia. Usted tiene que saber lo que viene a nosotros. Por poco abandonamos el púlpito y salimos corriendo, hermano. Señor, no sirvo para esto. Si esto es lo que voy a lograr, Señor, mejor me muero. Entonces, usted tiene que saber que esta palabra que Dios envió, le envió para hacer un efecto en usted. Esta explicación que estamos haciendo no es para que usted se vaya de aquí y tenga una cabeza más grande y se siente con la iglesia que es enemiga de usted, entre comillas, y le diga: ¿sabes esto? Mira, te voy a mostrar que tú no sabes nada, tu pastor no sabe nada, es un pastor de cerdo, es un pastor de camello, no es un pastor de ovejas, mira lo que nuestros pastores nos enseñan. Mira, si usted va con ese espíritu, eso no fue revelación. Esto es para hacerlo a usted humilde, para hacerlo reverente y agradecido. Eso es lo que tenemos que saber, hermano. Entonces, por eso es que usted lo ve al profeta ahí diciendo: Señor, fracasé con todo lo que hice, con todo lo que tú me diste, Señor. Esto fue lo único que pude lograr. Y entonces la voz le dijo: tranquilo, no desesperes, la novia pasará otra vez. Así que eso es lo que nos consuela a nosotros. Seguir golpeando, seguir golpeando. Dios tiene una novia aquí. Entonces ahí viene ella pasando la segunda vez, igual que la primera, porque el profeta dijo: solo la novia pasa dos veces, nadie más. Porque la novia es como el trigo. El trigo fue abajo y el trigo llegó arriba. Nadie más puede hacer eso, solo el trigo. Amén. Entonces, cuando él pidió pasar a la iglesia, esa no era la novia, es la denominación. Si es que estoy entendiendo la pregunta que estás haciendo, hermano Lee, eso fue una visión, eso es diferente. Eso es diferente. Eso fue pasando la iglesia para mostrar cómo es que en este día habría una iglesia ungida sexualmente. Y el hermano Branham dijo: escuche, el espíritu de fornicación espiritual es el mismo espíritu de la fornicación natural, es el mismo diablo. Así que habrá una iglesia que estará ungida en este día con espíritu de fornicación, lo cual es deslealtad a su marido, la palabra. Pero habrá otra que marchará en la sinfonía correcta. Esa es la visión. Pero cuando el profeta tuvo no la visión, sino la experiencia, Pablo dijo: no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo sé que un hombre fue para allá. Ese era él. Entonces, el hermano Branham dijo, el hermano Branham lo explicó, Pablo no lo explicó, pero William Branham sí lo explicó. Dijo: yo entré a ese cuerpo, a las teofanías, a los seres que están debajo del altar. Digo, lo primero que vino a abrazarme, porque el profeta está explicando un orden, lo primero que vino a abrazarme, a buscarme, fueron mujeres. Mujeres. Y lo próximo que vinieron fueron hombres. Así que las teofanías son varón y hembra. Esos son las teofanías. Son un cuerpo de varón y un cuerpo de hembra, pero son la imagen de Dios. Escuchen, ellos son la imagen de Dios. Génesis capítulo 2 habla del hombre que fue formado. Ese no es la imagen de Dios. Génesis 1 es la imagen de Dios, Logos. Génesis 2 es la imagen de las bestias. El hermano Branham dice: entonces Dios le dio un cuerpo al hombre para hacer contacto con el mundo visible. Manos como de oso. Si usted lo pela, es como un mono. Así dijo el profeta, ¿verdad? Ese cuerpo era semejante al cuerpo, era a la imagen del reino animal. Teofanías no se reproducen. Teofanías no tienen hijos. ¿Están escuchando? Teofanías no se reproducen. Teofanías no tienen hijos. Todos los que son, son. Por eso es que Jesús, cuando intercedió por la novia gentil, él tenía una cantidad de sangre. Ya explicamos lo de la sangre, ¿verdad? Él tenía una cantidad de sangre
para interceder por los creyentes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, hasta que el último por el cual derramó la última gota ha sido entrado. No hay más que esos para que sea la novia. Y después de esos, él tiene 144,000, ni uno más, ni uno menos. Y después de eso, en el trono blanco, él tiene gente que serán los bienaventurados de la derecha. No tiene más. Todos están contados. Cada uno con un diferente tipo de vida. Así que cuando Dios creó teofanías, él creó todas las teofanías de ustedes, de todos los verdaderos creyentes. Esas teofanías no se casan para que nazca otra teofanía. Son todas iguales. En el otro lado, yo no soy el papá de Caleb. En el otro lado, Caleb es mi hermano. En el otro lado, mi papá no es mi papá, es mi hermano. ¿Está bien? En el otro lado, no hay hijos, ni papás, ni abuelos, ni tíos. Todos son hijos. La congregación de los primogénitos. Amén. Y son varón y hembra, porque eso fue lo que el profeta vio. Ahora, estoy diciendo, Génesis capítulo 2 habla de cómo es que el hombre fue hecho a la imagen de las bestias. ¿Por qué fue el hombre hecho a la imagen de las bestias? Porque Dios quería expresar su atributo de Salvador. Por eso es que Dios permitió que el hombre fuera hecho a la imagen de las bestias. Porque las bestias tenían una comisión: reproducirse por sexo. Así que Dios, en el cuerpo de hombre hecho a la imagen de la bestia, le dio órganos sexuales para poder caer en el sexo. Teofanías no pueden reproducirse, no podían caer en sexo, no podían caer en fornicación, pero sí podían caer, disculpe, pero sí seres celestiales podían caer en fornicación espiritual, lo cual era deslealtad a su cabeza, lo cual fue Miguel en esa hora. No sé si entendieron lo que dije. ¿No? ¿Qué no entendió, hermana? Dígame. ¿Por qué? Ya bien. Mire, reproducirse, cuando yo digo reproducirse, me estoy refiriendo al término que utilizamos aquí. Se une un hombre con una mujer, tiene un acto íntimo y empieza a crecer un ser humano chiquitito, hasta que llega a ser un maduro. Teofanías no son así. Teofanías, cuando los pensamientos vinieron a la forma de teofanías, todos vinimos, todos somos maduros, iguales, todos. Su teofanía no va creciendo así. Su teofanía es, cuando el hermano Branham fue al otro lado, él no vio una teofanía chiquita. ¿Recuerdan ustedes que él había dicho? Y ahí habían teofanías chiquitas de los bebitos y habían teofanías de los... ¿Así dice? No, dice, todos eran jóvenes. Esa es la forma en que las teofanías vinieron. Todas. No se reproducen. Porque cuando usted viene aquí, no es una teofanía chiquita que está creciendo, que se casó con esta otra teofanía. No, su teofanía que está allá, porque usted tiene una teofanía allá, usted puede creer la palabra acá. En cambio, este cuerpo sí se reproduce sexualmente. Papá y mamá se juntan y traen un niñito. Pero puede ser que ese niñito, Jacob y Rebeca, Isaac y Rebeca se juntaron, trajeron del mismo acto sexual, de la misma intimidad, vinieron dos niños, Jacob y Esaú. Uno podía ser influenciado, el otro no. ¿Por qué? Porque uno tenía teofanía y el otro no. Esos cuerpos vinieron por sexo, fueron reproducidos, pero teofanía estaba allá esperando. Esos no se reproducen, están ahí esperando. Mi teofanía
Cuando Jacob existía, mi teofanía ya existía, pero no me podía influenciar. Tenía que venir un cuerpo. Dios empezó a juntar una mezcolanza para hacerme a mí. Entonces dijo, ahora ese es el que corresponde al de acá. No sé si me entendió. No, yo sé que se quedó la duda. Después de repente podemos conversar. Está difícil. Bien, ¿alguien más? A ver, hermano, diga. Ya, hermano, se metió en líos usted. Esa es una de las preguntas que no quería que me hicieran. Si no la contesto, ¿me perdonarán? Mire, hermano, yo tengo mi respuesta, pero no me pidan que se la conteste. Ahí está Juancho. Juancho dice que la va a contestar. Ya, Juancho. Mire, hermano. Mire. Libro de conducta, orden y doctrina, el hermano Branham dice así, se lo voy a decir literal, pero usted que ha crecido en el conocimiento de la revelación de la palabra del Señor, usted tiene que saber que hay un solo Dios y un solo creador. Libro de Hebreos dice, y por la palabra fueron constituidos los universos, el mundo visible del mundo invisible. Eso tiene que ser un punto fundamental. Es la palabra lo que creó todo. Con eso debería quedar zanjado todo. La palabra creó todo. ¿Quién es la palabra? El Logos. Cuando el Logos dijo, ¡que sea! Eso era todo el Logos, todo este atributo. Porque, hermano, mire, escuche. La Biblia empieza así como acaba. ¿Quién habla al final? ¿Quién está hablando al final? ¿Quién? El Espíritu y la novia están hablando al final. En el final estaba hablando juntos el Espíritu y la novia. En el principio. El Logos era el que hablaba. Y el Logos es masculino y femenino. Dios. Ahora, no me pida que yo se lo desglose porque no puedo, hermano. Porque si usted me dice, el profeta dice literalmente, y allí, en la puerta de la eternidad, estaba el Hijo, dice el hermano Branham. Escuche, en la puerta del Padre, dice, así literalmente, jugando conducta, si estuviera aquí literalmente el mensaje, conducta, orden, dice, y ahí estaba el Hijo jugando a la puerta del Padre como un niñito, y yo lo puedo ver jugando, y dice, y de repente ahí sale uno, pero usted no puede, ¿cómo puede usted creer que el profeta que nos enseñó que existe un solo Dios, uno solo, va a encontrar al Hijo jugando a la puerta del Padre en la eternidad? Si el Padre, escúcheme bien, si el Padre no existía aquí, entonces no dicen, no, hermano, es que él está diciendo a la puerta de la eternidad, la puerta del Padre. ¿Cuál puerta del Padre si en la eternidad no había Padre? Es una expresión. Y ahora dice, y ahí yo lo puedo ver a él como un pequeño niño jugando, el Verbo jugando. La palabra jugando quiere decirme cuando él hizo la primera explosión, digo, sea la luz. Y dice, pff, explotó. Y dice, ahí yo puedo ver esa explosión y volando pedazos de un sol. Y se está formando por allá. Dice, ¿qué cosa es? Dice, es la tierra.
¿Estaba jugando él? Si el hermano Branham dice, cuando él empezó a hacer el cielo, él estaba escribiendo su primera Biblia. ¿Qué puso primero? ¿Apocalipsis? ¿Libro de Hebreos? ¿Santiago? ¿Malaquías? ¿Qué puso primero? Puso primero el libro de las semillas, Génesis. Cuando la simiente viene, ¿cuál es el primer libro del libro? El primer libro de allá de la Biblia, de la primera Biblia, ¿cuál es el primer libro? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Sí, de esa Biblia, ¿cuál es el primer libro? Virgo. Virgo, la constelación de Virgo tiene una, es una mujer con un ramo que se le llama el renuevo. ¿Por qué empieza así esa constelación? Porque Génesis dice, y la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Por eso es que el zodíaco allá arriba empieza con la simiente de la mujer. Una mujer con una simiente. Por eso empieza así. Entonces, ¿me quieren decir que estaba jugando? ¿Por qué no puso después de Virgo? ¿Por qué no puso Leo? ¿Por qué esperó pasar 12 signos y colocar a Leo? ¿Por qué? Porque el último libro es Apocalipsis, que es la venida del león de la tribu de Judá. Él no estaba jugando. Entonces la gente se pone a tropezar. Dice, no, es el padre con el hijo. ¿Cómo que el padre con el hijo? ¿Dos personas? Si la palabra es lo que creó. La palabra hizo todas las cosas. Entonces, no, el profeta dice que el padre y el hijo. Eso es un simbolismo. Es un ejemplo, es una parábola con la cual... Y el hijo, el rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Ahí está, ¿ves? El rey y el príncipe, dos personas distintas. Y entonces yo les decía, ¿quién es mayor? ¿Se recuerdan cómo les dije? ¿El que envía o el enviado? Jesucristo dijo, el que envía es mayor que el enviado. Y así como el Padre me envió a mí y el Padre es mayor que yo, así yo los envío a ustedes. Y el profeta dijo, ¿quién era el Padre? El Padre era el Espíritu Santo. Porque si el Padre no era el Espíritu Santo, entonces Jesús tuvo dos padres, era un hijo ilegítimo. Pero el Padre y el Espíritu Santo eran la misma persona. Y entonces Jesucristo dice, y yo les envío al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el Padre. ¿Quién es mayor? ¿El Padre o el Hijo? ¿El que envía o el enviado? El que envía. Entonces Jesús está enviando al Padre. ¿Quién es mayor? Jesús es mayor que el Padre. Oh. Todo es una sola persona. El Padre, el Hijo jugando a la puerta del Padre, es una expresión para mostrar que así fue el principio de la creación. Pero eso era el Logos creando, el Logos, Logos, Logos. Era el hombre, así como era el hombre paseándose, el hombre paseándose, el hombre, era el hombre. ¿Pero qué era el hombre? Varón y hembra. Era el Logos creando, era el Logos hablando, era el Logos, era el Logos. ¿Pero qué era el Logos? ¿Qué era el Logos? Lo que fue antes de atributo. Él y todos los atributos, todo en uno. Era él hablando. ¿Pero dónde estábamos nosotros? En él. Esa es la forma, hermano. Por eso es que este mensaje es una locura total. Hermano. Dios quiso tener un Abel. Abel. Dios quiso tener un Set. ¿Cómo vino Set? Se casó Adán con Eva. Dios quiso tener un Abraham. ¿Quién fue el papá de Abraham? Taré. ¿Y la mamá? No dice, ¿no? Dios quiso tener un Isaac. ¿Cómo vino Isaac? Sara y Abraham. Dios quiso tener un Jacob. ¿Cómo vino? Isaac y Rebeca. Dios quiso tener un Judá, un Jacob y una Raquel. Bueno, no. Dios quiso tener un Boaz, a un Obed. ¿Cómo vino? Ruth y Boaz. ¿Cierto? Dios quiso tener un Salomón, un Salomón. Dios quiso tener un Salomón. ¿Cómo vino? David y Betsabé. Tengamos un hijo. Ana quiso tener un hijo. Señor, dame un hijo, por favor, dame un hijo. Quiero un hijo, Señor. Y ahí va al templo orando. Señor, yo quiero un hijo.
orando como borracha, como ebria, desesperada, arrastrándose. Viene él y dice: ¿qué haces aquí, mujer borracha? Vete a la cantina, ¿qué haces acá? No, yo no soy una borracha, tengo una aflicción, quiero un hijo. Anda, que el Señor te lo dé. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué fue lo que hizo Ana? Se encerró en su cuarto, dijo: voy a tener un hijo. ¿Así fue? No, ¿qué fue? Fue al cuarto y se encerró con el Cana. Y vino Samuel. No me diga, hermano, pues, de que los hijos vienen, que la cigüeña los trae. Hagamos un hijo como nosotros. Cuando se casa una pareja y demoran en tener hijos, ellos hacen acá y allá, se van al médico, se toman esta hierbita, tal tratamiento, tal inyección, oración, ayuno, y que ore la iglesia. ¿Para qué? ¿Y cómo vas? ¿La oración produjo un hijo? No. ¿El ayuno produjo el hijo? ¿El tratamiento produjo el hijo? ¿De qué vale el tratamiento? ¿De qué vale el ayuno? ¿De qué vale la vigilia? Si él no va con fe y ella con fe, y van al hecho santo del matrimonio y tienen una intimidad, y entonces el hijo viene. Todo hijo viene de la unión, de la expresión del padre con la madre, del masculino con... Todo hijo viene de la expresión masculina y femenina al juntarse. Entonces, el primer hijo, Adán, que fue colocado desde esa dimensión, colocado aquí, a esta dimensión, ¿de dónde vino? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino esa teofanía? Fue bajada de esa esfera. Esa teofanía fue bajada de esa esfera y colocada aquí en la tierra. No se le dijo a Moisés que liderara aquí. No se le dijo a Malaquías que gobernara aquí. Al primero que se colocó fue Adán. ¿De dónde fue bajado? Fue bajado de aquí. Dios escogió un orden por el cual teníamos que venir. El primero elegido fue Adán. Y bajó. ¿De dónde bajó? Bajó de este logo. Hagamos. ¿Cómo yo le puedo decir a un perro, hagamos? ¿Cómo me puedo reproducir con algo que no es mío? ¿Cómo puede ser expresado? ¿Cómo puedo yo ser expresado aparte de alguien que sea yo mismo? ¿Cómo es que naranjas se van a expresar con papayas? ¿Cómo es que caballos se van a expresar con dinosaurios? No se puede. El hombre teofanía vino del Dios teofanía. ¿Amén? Bien, hermano. Yo sé que eso tiene sus preguntas y tiene su... ¡Guay, hermano! Esto no lo puedo decir con cualquiera. Se lo digo a ustedes. Pero no me coloquen contra la pared. Pero mire, hermano, yo les digo estas cosas con temblor en mi corazón. Porque yo quiero saber de dónde vine. Yo no puedo llegar a ser la palabra si no fui la palabra. Estamos regresando a nuestro estado original. ¿Así es? Estamos regresando a lo que éramos. ¿Qué dijo Jesús? Salí del Padre. Regreso al Padre. ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? De Dios. ¿A dónde volvemos? ¿Qué cosa era Dios? ¿No era teofanía? Así que ahí era donde estábamos, hermano. Por eso es que regresamos a nuestra morada eterna, a la casa en la cual con la cual deberíamos de haber bajado. Regresamos allá. Bien, gloria al Señor. Ahora sí, hermano, creo que hasta ahí no me voy a llevar. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Hermano Amancio, auxílieme, por favor. De verdad, hermanos, les amo con todo mi corazón.
Espero que ustedes me amen igual. Una de las cosas que yo más necesito es que por favor ustedes oren por mí con todo su corazón. Aquí está su pastor, el hermano Amancio. Allá atrás está el hermano Juancho. Usted no sabe con cuánto temor y también con cuánta sinceridad nos acercamos al Señor. Le decimos, por favor, danos algo que le sirva a tus hijos, pero no permitas que hagamos algo, digamos algo, que los vaya a dañar. Por eso es que nos da temor hablar estas cosas. Pero ¿qué podemos hacer con lo que Él nos dio? Entonces, si hay algo que está en mal en nosotros, Él lo corregirá en el camino. Pero yo quiero que usted conozca lo que está en nuestro corazón. Queremos solamente el bien para usted, porque los pensamientos de Él para usted son solo paz. Así que el Señor Jesucristo los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. De verdad que cuando la palabra habla de fe perfecta, ¿cómo tendremos fe perfecta? Si no estamos nosotros creyendo en la palabra de la manera perfecta, de la manera correcta. ¿Ve? Y los sellos se abrieron para eso, para darnos un entendimiento correcto, exacto de Dios. ¿Ve? Cuando nosotros, hermano, es tremenda estas cosas, ¿ve? Cuando nosotros leemos en el mensaje que el profeta dice, venimos del atributo a la carne, pensamos que es así, de la eternidad a la carne. ¿Ve? Nunca es así. No puede ser así. ¿Ve? ¿Pero qué? Sobrepasamos, dice la teofanía, por causa del sexo. No pudimos estar aquí en carne con nuestra teofanía, lo sobrepasamos, pero por pecado. Pero de acá, todo bajó acá. Capta esas cosas, ¿ve? Entonces es tremendo, ¿ve? Génesis 1, cuando uno lo leemos, yo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿ve? Yo quiero para causa de repente algunos, hemos hablado con muchos de estos temas, pero quiero lecturar para tratar de aportar un poquito más. Romanos capítulo 1. Mire, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, capte esto, las cosas invisibles de Él, recuerde, el mundo, la sexta y séptima dimensión, no es visible, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Capta esto. No se puede conocer a Dios, Él es invisible. Pero dice, la creación del mundo fue con un propósito, hacer visible su deidad, que era deidad, el logo, la teofanía, la palabra, todo eso, su eterno, el verbo, todo eso que es invisible. La creación del mundo fue con ese propósito. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, no medio, claramente visibles desde la creación del mundo. Escucha esto, siendo entendidas esas cosas invisibles por medio de cosas hechas, de modo que no hay excusa. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos? La única forma de conocer a Dios, Dios creó el mundo visible, es para entender el mundo invisible. ¿Cierto? Entonces cuando usted va a Génesis 1, Dios viene y el Logos empieza a la palabra empieza a hablar. Primer día, ¿ve? La luz, segundo día, empezó a separar día de noche y hasta que llegó al sexto día, ¿ve? Había creado en el mar, en la tierra, todo, toda la creación. Pero cuando llegó al sexto día, ¿ve? Él dijo... Usted mira, desde el primer día dice, dijo Dios. O sea, dijo Dios. Pero cuando llegó a crear el Hijo, ya no dijo Dios, sino dijo hagamos.
este mundo, esta condición caída en la que vivimos, Dios sabía que iba a haber esta condición caída y lo programó que revele, ¿ve?, todas las cosas que de Dios están invisibles. Entonces, cuando usted mira, ¿ve?, un pato puede estar por ahí, puede irse a nadar, ¿no es cierto? Puede irse a buscar alimento, todo eso lo puede hacer solo. Pero cuando el pato quiere una familia, él no lo puede hacer solo. Necesita unirse con una pata, un gallo con una gallina. Igual es un hombre, puede comprar su carro, puede hacer su casa, puede poner un negocio, todo eso, sembrar su jardín, sus plantas, todo eso lo puede hacer solo. Pero cuando el hombre quiere una familia, no puede hacerlo con otro hombre. Dice, toda la creación fue hecha para entender a Dios. Cuando Dios creó, Él creó una gallina y un gallo. Dios lo trajo a Adán, ponles nombre. Cuando Adán vino, que todos venían en. ¿Quién creó eso? Dios. Dice aquí, ¿para qué lo creó? Para conocer su deidad, para conocer quién es Él. La creación va a revelar quién es Él. Por eso que la denominación dice, era el Padre, el Hijo, eran el Espíritu Santo, están los tres hablando. Ve otro ser, el Padre con el Hijo. El Padre con el Hijo, al unirse, van a tener hijos. ¿Es así el mundo creado? ¿El pato con otro pato uniéndose van a tener más patos? La creación es la única que va a revelar el Dios invisible. Por eso Hebreos dice, el mundo visible es del invisible. ¿Ve? Porque no solo es esta Biblia, sino es la Biblia en el reino de las plantas, en el reino de los animales, en el zodiaco, Dios en el universo, Dios en su pueblo, Dios en su creación. ¿Capta esas cosas? ¿Ve? Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, uno. Y cuando el hombre fue hecho, dice, era. Y era imagen y semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Ve? Y ese hombre se llamaba Adán. Pero Adán era dos. Era él y ella era Adán. Cuando usted ve a Dios, el Logos es dos. Es él y ella. Dios dijo, Dios dio leyes que el pato no puede unirse con la gallina. Él dijo, cada simiente se reproduzca según su especie. Él está contra la hibridación. Dijo que el hombre no se una con bestias, que cada especie debe unirse con su especie. Ahora, al final, en Apocalipsis hallamos el Logos, la teofanía, el Verbo, el Cordero. Va a unirse, va a tener matrimonio. Será con una especie diferente a lo que él es. Cuando él dio leyes que cada especie se una con su especie. Capte esas cosas. Por eso es tremendo estas cosas, ¿ve? Cuando nosotros conversábamos allá con el hermano Ever, le digo, hermano, tiene que enseñar esto. ¿Ve? Porque él es más experto con pizarra. Yo no, casi no enseño así. ¿Ve? Pero ha sido tan claro, ¿ve? ¿Es cierto? Capte esas cosas. Hermano, por eso el profeta dijo, mi primera Biblia fue la creación, fue la naturaleza. Usted ve un grano de trigo. Si usted lo mira así superficialmente, usted ve un grano. Ve un grano. ¿Ves? Sí, es uno, dice. Pero el profeta dijo, si tú lo miras bien, ese grano son dos. La pulpa, la parte de afuera, es femenino. El germen que está dentro es masculino. Ambos unidos pueden reproducirse. Pero si tú lo sacas a uno, lo sacas al macho que es el germen y lo siembras, ni ella puede reproducirse sola, ni él solo. Ni ella con ella, ni él con él. Es una pareja. La creación de eso está hablando.
Todo es dos, igual es un grano de maíz. ¿Ve? ¿Cierto? Entonces, ¿que para qué ha sido hecha la creación? Dice, para revelar su deidad, su eterno poder, desde allá, de la eternidad. Para revelarlo a Dios desde la eternidad. Su deidad, porque Él fue Dios. Pero acá, cuando la creación empezó a adorarlo, todo este mundo invisible, la eternidad, ¿ve? Y acá donde era Logos, la única que va a revelarlo. Dios creó el mundo para que a través del mundo Él quiere, Él se está dando a conocer, Él se está revelando. ¿Cierto? Entonces te das cuenta, cada semilla, cada planta que hay es el resultado de una unión de dos. Cada animal que hay es una unión de dos. Cada ser humano que hay es una unión de dos. ¿Qué te esas cosas? ¿Ve? Por eso el profeta, una iglesia sola no puede reproducir hijos de Dios. Esa iglesia tiene que estar unida con Él. Ella es femenina. ¿Ve? El profeta dice, pero Él es masculino. Si ella no está unida y no tiene intimidad, deleite, gozo, alegría con la palabra, no puede producir hijos. Aleluya. Una gallina puede tener huevos, ¿ve? Pero sin estar con el gallo, de ahí nunca va a salir un pollo. Es tremendo esa última pregunta, ¿ve? Pero hermano, mire, este es el detalle, ¿ve? Cuando allá Dios estaba en la eternidad, no había forma. Cuando Él condescendió, lo primero que llegó a ser Él, y la Biblia dice Él, ¿ves? Uno, ¿cierto? Pero cuando tú miras, dice, a nuestra imagen y semejanza, vamos a hacer al hombre, uno, y aparece dos. Y cuando Dios creó al gallo, eran dos. Cuando Dios creó al pato, eran dos. Cuando Dios creó al caballo, eran dos. Cuando Dios creó un trigo, eran dos. Cuando Dios creó un maíz, todo es dos. Sí está hablando con alguien. Es la misma pareja que habla en Génesis, hagamos. Es la misma pareja que están entrando a matrimonio, porque lo que no se logró en Génesis, se interrumpió, Apocalipsis va a lograr. Es lo mismo. Génesis es la semilla, Apocalipsis es la cosecha. Por eso que el diablo odia Génesis y odia Apocalipsis. Son los dos libros que odia. ¿Cierto? Ahora, piénselo. Ese espíritu que uno tiene, que el padre con el hijo, dos varones van a traer hijos a la escena. Así está el mundo que Dios creó, ¿es así? ¿Hay algún tipo que hable que eso es posible? ¿Que dos machos pueden traer una familia? Ese es homosexualismo que quieren tratar de unirse y tener hijos adoptados, no importa, de cierta manera, pero eso es. O mujeres con mujeres teniendo una familia. Pero Dios creó, el mundo que creó es para revelar lo que Él es. ¿Cierto? De verdad que estamos muy agradecidos a Dios por hermano Ever, por sus jóvenes, ve que no le están diciendo ya vámonos, sino quedémonos un día más. Dios bendiga a los hermanos. Parece sencillo, hermano, ¿ve? Pero no es fácil estas cosas. Uno es propenso a muchos golpes, ¿ve? Y uno necesita ánimo, necesita ayuda. Dijo el profeta, es bueno, yo sé que Dios es mi protector, Él es mi fuerza, pero también necesito a Dios en piel humana. Y Dios puede venir a animarnos, ¿ve? Qué mejor de tus amigos cercanos, sobre todo de los jóvenes, ¿cierto? Capte eso. Por eso es que cuando usted mira en Job, dice, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y todas las estrellas de alba, los hijos de Dios, cuando yo fundaba, cuando yo estaba en acción, ¿ve? Había, dice, todo había gozo y regocijo, alegría. Cuando yo estaba operando, cuando yo estaba en escena, dice, si quiere léalo. Si nosotros hoy estamos viendo a Dios en la escena, ¿cómo debe ser nuestra situación? Job 38 debe ser.
Job 38. Sí, desde el 7. O sea, usted empieza desde el 4, ¿ve? Pero leamos el 7. O desde el 4, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? Y el profeta dice, él estaba allá, solo que no se acordaba, porque había traspasado su teofanía. ¿Ve? Entonces dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién está fundada su base? Dice, ¿o quién puso su piedra angular? Escuche, cuando la alababan, cantaban, alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban, no algunos, todos los hijos de Dios se regocijaban. Cuando Dios estaba operando, cuando Dios estaba, ¿qué estaba haciendo? Cuando Él estaba fundando la tierra y todo ello, Él estaba escribiendo la Biblia, todo poniendo en orden. Mire, ¿cuál era la actitud de los hijos de Dios en el cielo? Por eso que nuestra actitud aquí no puede cambiar. Lo que eras allá ya serás aquí. Cuando ves a la palabra en escena, vas a estar haciendo lo mismo. ¡Aleluya! No puede haber cambio. No puede haber diferencia. ¿Qué es tu gozo y tu alegría? ¿Por qué se regocijaban cuando yo estaba en acción? Cuando yo estaba en la escena, había gozo, alegría y regocijo. ¿Quién es él? ¿El Logos? ¿Quién es el Logos? ¿La palabra? ¿Cuándo ves a la palabra en la escena? ¿Ve? Por eso que otra cosa no nos satisface, hermano. A veces viene el diablo y le dice, ah, tú eres joven. Mira, los de allá se divierten. Luego piensas que eso es diversión. ¿Ve? Y piensas que eso te va a hacer feliz. ¿Ve? Pero si Dios te soltara y fueras allá, te vas a dar cuenta que eso no te satisface. Tú tienes otro diseño. Tú tienes teofanía. Tú no estás hecho para deleitarte en la basura. Tú estás hecho para deleitarte en las cosas celestiales, en lo que realmente vale, en la eternidad. Sí, así es. ¿Ve? Esa es la diferencia entre la samaritana y el sacerdote, dijo el profeta. ¿Dónde tú, si tenían una teofanía? ¿Está bien? Sí, sí. Está impresionante. ¿Ve? Está grabado, muchos detalles, muchas palabras que se han dicho. Ya usted tiene que escucharlo con calma. ¿Ve? Hermano, recuerde, Pablo está advirtiendo aquí. Él dijo, no tienen excusa. ¿De qué? ¿De qué no tienen excusa? Mucha gente piensa, hermano, ve que conocer, profundizarse, bueno, no. Pero lo que Pablo está diciendo, Pablo está hablando de que de la ira de Dios, del juicio de Dios. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Capta esto, la ira de Dios es por detener la verdad con injusticia. La verdad es la palabra. Dice, por eso vendrá la ira. ¿Pero qué verdad? ¿Bautismo, unidad? Capte. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando que la ira de Dios va a venir a gente que no conoce lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad. Porque todo eso sí es posible conocerlo, porque Dios creó el mundo para revelar lo que Él es. Luego dice, ve, todo eso se hace claramente visible de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Por qué creen que va a venir el juicio? Por esconder la verdad. ¿Qué verdad? ¿Solo bautismo, unidad, las cosas visibles? Las invisibles. Esto ve. Pablo está diciendo que el juicio es por esconder la verdad de su deidad, de su eternidad. No hay excusa para no conocerlo, porque el mundo fue creado con el propósito de que nos revelará quién es Él. Toda la creación fue hecha para eso. ¿Ve? Por eso es el juicio. Por eso el profeta dijo, mucha gente piensa que se va a ir al cielo porque no tomó, no fumó, no se emborrachó. O porque echaron fuera demonios, hicieron milagros y profetizaron. O porque estuvieron escuchando y contigo comimos, escuchamos tus prédicas en las plazas. ¿Ve? Él dirá, no les conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque ellos no quisieron conocerlo a Él. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Tú sembraste, no lo quieres conocer, Él cosecharás eso, tampoco te conocerá. No me quisiste conocer.
No dijo Pablo cuando venga lo perfecto. El mensaje, ¿para qué es? Para que le conozcamos a él como fuimos conocidos, como él nos conoció, para que le miremos a él tal como él es. ¿Ve? Usted puede decir cosas sencillas. Eso es lo que Dios requiere. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino en esto. Debe alabarse el que si es que hubiera necesidad de alabarse. Dijo, ¿en entenderme y conocerme? Que yo soy Jehová. No solamente que yo fui Jesús de la manera natural, Jehová. ¿Ve? El Logos, la palabra, Melquisedec. Pablo dice que el juicio es para gente que escondió la verdad. No solo la verdad de las cosas visibles, sino lo que de él no se conoce fácil. Lo que teólogos no lo conocerán. Porque en la teología no está incluida la versión bíblica del reino vegetal, del reino animal, o de las estrellas, o de Dios en su pueblo. Eso no puede tocar la teología. Pero el profeta dijo, yo no puedo apartarme de mis tipos. Entonces, si Dios nos provee estas cosas, usted puede decir, ah, hermano, qué bonito. Capte lo que usted leyó ahí, es juicio. Si uno no conoce eso. Y es más, Pablo dijo, toda la creación fue hecha para revelar ese Dios invisible, su eterno poder, su deidad, eternidad, Elohim y el Logos. No solo Jesús, esto lo conoce todo. Todos saben, todos lo celebran, la Navidad y la Pascua. Pero él dice su eternidad, su eterno poder. Y cuando él llegó a ser Dios, entonces dice, y no hay excusa. Y tampoco habrá escapatoria del juicio de Dios. Así empieza Romanos. ¿Ve? Entonces, hermano, para mí es de mucho valor estas cosas. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Ve? Leemos de nuevo. Léalo detenidamente, versículo 18. Porque la ira de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios se revelará. Se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuál es la impiedad e injusticia de los hombres? Que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Cuál verdad? Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de él, ¿ve? Su eterno poder, eternidad y deidad. No hay excusa de no conocerlo. Esa verdad, dice, es detenida. ¿No ha dicho el diablo que son tres dioses? ¿Y no se lo ha vendido a todo el mundo? ¿Y nadie tiene interés de conocer eso? ¿Ve? ¿Y en el mismo mensaje no se tiene el concepto claro de su deidad? ¿Y todavía no podemos entender Génesis 1:26, hagamos al hombre? No hay excusa, dice. Porque el universo, todo el mundo visible fue creado para entender esas verdades. No dice que el juicio vendrá por otra cosa, es por detener esta verdad. De modo que no tienen excusa. Dios aborrece la ignorancia de su palabra. Dios detesta la ignorancia. ¿Y cuál es la forma? ¿Yo cómo puedo probar que Dios me ama? Viniendo a la escena para quitar lo que él odia de mí. La ignorancia. Cuando el juez descendió, él vino a quitar de sus hijos, a los que amaba, vino a quitarles la ignorancia de que un vestido de hojas de higuera bastaba. Ellos se dieron cuenta y dijeron, estoy desnudo, esto no sirve. Y les quitó las hojas de higuera, la religión que se habían fabricado, y les dio la piel del cordero. Les dio lo verdadero. Dios tiene que quedarnos el concepto falso de su eternidad, en su eternidad y en su deidad. Y tiene que proveernos la piel del cordero, la verdad. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero a veces será tan sencillo que se nos pasará por alto. Recuerde que el juicio no es por las cosas visibles, es lo invisible. Después, hermano, vestimenta, hasta la iglesia pentecostal, algunas pentecostales dominan en vestimenta. ¿Ve? Ella está mejor que el mensaje a veces. Pero eso no es. Es la clase de fe que tienes. Tú dices, yo creo en Jesús,
Pero ¿cómo crees de Él en la eternidad? ¿Cuál es tu fe de Él? Fe no es basada en algo sino en la que no sea la palabra. ¿Cuál es tu tipo de fe cuando Él entró al principio? ¿Qué crees de Él? Lo que tú crees, lo que entiendes. ¿Ve? De la manera que entiendes, eso es lo que crees. Si nada entiendes, nada crees. Y dice que hay juicio para el que no entiende y conoce esas cosas. Por fe entendemos, dijo Pablo, por fe conocemos. Fe, revelación, completo entendimiento. Para eso ha venido la columna de fuego, para revelar todo, Antiguo y Nuevo Testamento, que fue escrito por inspiración. Y eso tiene que estar sucediendo, la columna de fuego, revelando esas cosas. Y Dios quiere que nosotros captemos para que ayudes a que la ignorancia de su deidad, de su eternidad, de lo que Él es. Porque ¿cómo vas a amar a alguien que no lo conoces? Pero cuando tú empiezas a conocerlo, mira lo que Él es allá, mira lo que Él es aquí. Oh, hermano, tú empiezas a emprisionarte. Tú sabes que no hay otro mejor en quien puedas estar poniendo los ojos. Entonces va a entrar en gozo y en alegría. Cuando me vieron a mí operar, entonces se gozaron. El detalle es porque no nos deleitamos en Él, no le estamos viendo operar. Pero deja que veas la palabra en acción. Él es el mejor entre 10,000. Aleluya. Estamos agradecidos al Señor, ¿verdad? Y que Dios los bendiga a todos. Dios nos ha provisto un tiempo especial, muy especial. Y ha habido mucho esfuerzo, pero la recompensa ha sido grande. Y que nuestro anhelo por estas cosas siga adelante. Ve, no hay otra cosa que Dios nos va a dar, la palabra. Ve, y si somos fieles, Dios siempre proveerá su palabra en pureza. ¿Cierto? Estamos muy agradecidos y ve la bendición especial. No estuvo programado, ve. Pero Dios es así. Nuestro hermano Juancho con nosotros. De varios sitios, ve. Y también de Argentina y gente se juntó así. Dios lo bendiga a todos. Queremos ponerlo de pie y orar juntos. Gloria a Dios. Quisiera invitar a nuestro hermano Juancho para que haga una oración, nos despida. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro ahora. Señor, queremos darte gracias en esta tarde, en esta noche. En verdad, Padre, pensamos por un momento cómo serían tus conversaciones en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Cómo es que llegaba un momento cuando todos los quehaceres quedaban atrás, Señor. Qué preciosísimas palabras procederían de tu boca. Sin embargo, aquí hemos estado, Señor, bajo una expectativa. Creo que cada corazón debe ir ardiendo después de haber escuchado todo esto, Señor. Queremos darte gracias por nuestro hermano Eber, porque tú lo has bendecido, Señor, lo has ayudado. Rogamos una especial bendición para él, Señor. Sabiendo también que tiene sufrimientos en su cuerpo, dolores y enfermedades, nosotros queremos pedirte, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre él también. Que tú lo bendigas, Señor. Su estómago, cualquier parte de su sistema digestivo. Nuestro hermano sea ayudado y sea bendecido. Bendice a su familia, Señor, su congregación. Él no tenía por qué dejarlos a ellos y venir aquí todos estos días. Pero aquí hay una novia, un pueblo. Así que oramos por ellos, Señor, para que tú los bendigas. Te damos las gracias por nuestro hermano Amancio también. Tu palabra dice que donde estuviera el cuerpo acabado de matar, allí se juntarían las águilas. Y esto ha sido carne fresca, Señor. Gracias te damos. Del norte, del sur, del este y del oeste. Un solo propósito, un solo motivo. Es el alimentarse de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Señor, pedimos que tú prosperes tu obra. En tiempos peligrosos sería el templo reconstruido. Y estamos creyendo, Señor, que estos también son tiempos peligrosos. El libro de Habacuc también declara que en los últimos días sería hecha una obra tan grande
que si sería contada la gente no lo creería. Señor, pero de oída habíamos oído, pero ahora nuestros ojos ven. Así que a ti sea toda la gloria, Señor. Lleva a cada uno de tus aguiluchos ahora, mientras ellos regresan a sus hogares. Aparta todo demonio de muerte, de accidente, y que la luz de Dios resplandezca. El ángel de Jehová vaya adelante de cada uno de ellos. Señor, y que mientras nuestra jornada no termine aquí sobre la tierra, tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quita toda piedra de tropiezo de nuestro camino. Que regresemos hasta nuestros lugares de descanso con toda bendición, Señor. Permitiendo, Padre, o pidiendo que tú permitas nuevas oportunidades como estas, donde podamos sentarnos a los pies de Elohim, a los pies del Logos, a los pies de Cristo. Gracias te damos, Señor. Y Padre, te damos una especial gratitud por Efesios 4:11, por el ministerio quíntuple, porque es lo que hace que nuestros ojos estén abiertos. Y la predicación de tu palabra revela nuestra naturaleza. Nuestra teofanía nos habla, Señor. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda gloria, Señor. Levantamos nuestras manos. ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahora? Levantamos nuestras manos y te damos gloria, Señor. Te damos gracias, te damos alabanza en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria, Señor. Que Dios lo bendiga a todos. Quiero a ver si puede cantar un canto mientras estamos saliendo. Queremos saber, ve, mientras conocemos este, el gran poder de Dios, yo creo que todas las cosas que puedan pasar nos da una seguridad. Y a ver si puede cantar seguridad bendita mientras estamos saliendo. Gloria, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Todo está bien.
está bien. Todo está bien. Aleluya. Estás orando por tus amados, no salvo. Por sanidad, cuando el médico dice nada puedo hacer, mi Redentor, el gran médico, dice la obra ya terminó. Clamo todo lo que el diablo me robó en el nombre de Jesús. Aleluya. Seguridad bendita. Todo está bien. Aleluya. Parece imposible, pero para Dios nada es amados, no salvo. Por sanidad, cuando el médico dice nada puedo hacer, mi Redentor, el gran médico, dice la obra ya terminó. Reclamo todo lo que el diablo solo música, seguridad bendita. Aleluya. Aleluya. Estás orando por tus amados, no salvo. Por sanidad, cuando el médico dice nada puedo hacer, mi Redentor, el gran médico, dice la obra todo lo que el diablo me robó en el nombre de Jesús. Aleluya. Seguridad bendita. Todo está bien. Parece imposible. Parece imposible, pero para Dios nada es difícil. Yeah.
Aleluya.